women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Complicated. Tell me nothing. Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with the assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind and see that I'm cooler than lemons and ice tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired of being faceless. I don't wanna keep on wasting life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Come
call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're running in the jungle of love. Feel alone, babe. And when you need to cry, I'll be by your side. Call me whenever you need someone, babe. And when you need to escape from a thousand fires, I'm gonna kiss you wherever you are. And I'm gonna miss you, I will never lie. Call me whenever you need someone, babe. We're hiding in the jungle of love. I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me. Sunday feels so bittersweet, knowing I can leave. You taste like candy. Eat you on a Sunday. I can feel the beat on my heart and peace. Cause you taste like. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life,
still have room for more, cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole, you might get me through the night, but it won't ever be enough. It will never be enough, cause I'm a black, I'm a black, I'm a black gold for your love. It's true, nah, 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 everything they say about me. All of you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks, licks her play clean. Don't wanna let out, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more, cause I've got that appetite. Maybe I never feel whole, you might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough, cause I'm a black, I'm a black, I'm a black gold for your love. It's true, nah, 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 everything they say about me. All of you like a supernova, burn into you like a shooting star. If you give me your whole life, I would still have room for more, cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole, you might get me through the night, but it won't ever be enough. It will never be enough, cause I'm a black, I'm a black, I'm a black girl for your love. Mi nombre es Donato y sean bienvenidos al día número 5 de la Copa Donato, temporada número 3. Chamos, activos, porque este es el penúltimo día para que los equipos hagan todo para luego clasificar a la final de la próxima semana. Estoy con Puni, ya saben que siempre me acompaña. ¿Cómo estás, crack, el día de hoy? Hola, Donato, todo bien acá, esperando este día fantástico, anteúltimo día. Ayer estuvo picante, hoy no me quiero imaginar, porque hoy van a haber equipos que ayer no estuvieron, están con la calculadora en la mano y la van a tener que romper hoy. Es correcto, hoy juega Naguará, para que sepan la gente que está apoyando a Naguará, hoy juegan,
y también un montón de equipos que ustedes apoyan. Así que si quieren, veamos los equipos pues, de toda la Copa y les menciono los que jugarán el día de hoy. Pues mira, el grupo A se enfrentará el día de hoy con el grupo D, si mis cálculos no fallan. Entonces ahí está Nahuara, Cartel Sur, 24K, W Click, Los Lobitos y Fusion. Un grupo que no jugó el día de ayer. Y también se enfrenta con el grupo D, donde está TVT, Pollo, Dragons, Breakhead, Kong y Voces. Así que atentos ahí, porque recuerden que unos cuantos equipos del grupo D ayer consiguieron unos cuantos puntos también. Entonces hoy tienen que romperla fuerte, porque si no, a lo mejor ya no clasifican a las finales. Y Puni, hoy ven un poco triste, la verdad. ¿Por qué? Tú también estás un poco triste porque sabes que pues lo que pasó, ¿no? Aquí estamos. Ayer teníamos unos planes y los dijimos en voz alta. Dijimos, es no, verdad, vamos a traer una pareja y no vamos a hablar mucho porque los pondremos a hablar a ellos. Estamos cansados de la voz. Vamos a descansar un poco mañana. Pues resulta que hubieron muchos problemas técnicos. Al final, ninguno de los dos pudieron estar presentes. Y pues estamos solos, Puni y yo. Que me pone muy contento que Puni siempre va a estar conmigo. Nunca voy a estar solo. Puni siempre me va a acompañar en los buenos y en los malos momentos de la Copa Donato. Pero estábamos esperando a una parejita y pues no se pudo, no se pudo. Casualidad de que justo rechazaron todos y todos dijeron que mañana sí. O sea, mañana me confirmaron que sí como 7. Y no puedo traer a 7 a la Copa Donato, loco. O sea, todos los que dijeron que no podían hoy, porque como no pudieron la pareja, le preguntamos a otro y a otro y a otro y a otro y dijeron, no, que mañana sí. Son como 7 que están para mañana, pero no. No podemos tener a 7, gente. Lo sentimos. Hoy estamos Puni y yo. Veamos el formato y pues estoy un poco triste, Puni. Así que si quieres, explicas el formato tú, loco. Explicamos el formato de manera melancólica y tristona. El formato es fase de grupos. Tenemos el grupo A, B, C y D. Se enfrentaron ya el grupo A y B, C y D, A, C, B y D ayer. Y hoy día, martes 23 del 11, se estará enfrentando el grupo A contra el D. Grupos picantes. De estos cuatro grupos, solamente clasifican los 12 mejores a la final. Es correcto, así que pendientes porque, bueno, ayer jugó el grupo D y hoy también juega. Hoy es, si mis cálculos no fallan, la última oportunidad que tienen de darlo todo y meterse en el top 12. Y que mañana los otros equipos no los bajen de puestos. Así que se complica si lo hacen muy mal. Aquí tenemos el sistema de puntajes, donde podemos darnos cuenta que con un Buya sacamos 20 puntazos, con un top 2 sacamos 15, con un top 3, 12, un top 4 son 10, y del quinto para abajo va bajando, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El top 12 es nada, es como que si no entraste a la sala, y son 2 puntos por kill. Ayer vimos a God que ganó con 20 kills, 20 Opa. Puntos por la posición número 1, 20 puntos por 10 kills y 20 puntos por otras 10 kills, 60 puntazos en una partida. La verdad es que fue espectacular. Y ahora vamos a ver lo que no se puede. Ya ustedes saben lo que no se puede, pero hay que recordarlo para que no se les olvide. No se vale la CAR 98, no se vale la SBD, no se vale el M79, el M82B, mejor le digo Barrett, mucho más fácil. Aspecto de armas, no. Gancho de Kalahari, no. Ninguna skin de armas, 0-0 atributos, nada en lo absoluto. AC80, tampoco. Descartada, bomba de congelamiento, igual, fuera, fuera, fuera. Y en los personajes tenemos a unos cuantos, a Crono, a Skyler, a Maro, a Chain, al Wukong, al de bueno, a Andrew y el bug del inhalador. ¡Oh! ¡Wow! 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 ¿Qué es eso? ¡No puede ser posible! Y tampoco no se puede usar a Yair 17 en tu escuadra o como coach, no se puede, así que lo agregaron a las cosas que no se puede, gente, para que sepan, porque es que con Yair ahí sería un caos. La verdad es que no me lo esperaba, ¿eh? Se me había olvidado. Cuando digo lo del bug de entrenador y veo que hay otra cosa más, justo estaba mi cámara de Discord ahí, la subí, ahí vi que decía Yair 17, what the fuck. Pero bueno, no se puede el Yair. Ojo que está la perrita de Puri en cámara, ¿eh? Ah, sí, ella viene. Tan linda, a ver, tan estaba linda. Aprendiendo a castear. Ojo, la fuéramos invitado hoy, loco. Seguramente no fuera rechazado como todas esas personas que no pudieron.
¿Viste, loco? Ella está siempre bien. Está ahí presente en cualquier momento. Empieza y te castea. ¿Ve? ¡Ojo! A ver. ¿Cómo rushean? ¿Cómo rushean? Vamos. Dijo que la tabla. Dijo que pongan la tabla. Dijo, pongan la tabla de posiciones. Ahí está. ¡Ojo! Ahí está. Mira, ¿viste? Dijo God Esport. God Esport en el top 1 con 329 puntos. Virus Gaming en el top 2 con 320. Nahuara en el top 3 con 207.5. Hoy God no juega. Hoy Virus Gaming tampoco juega. Para que sepan, parece ser que se van a quedar así por ahora, hasta mañana que se juegan. Y luego está Cartel Sur Prayer en el top 4, Flame God Esport en el top 5 con 202 puntos, Los Lobitos en el top 6, Voces en el top 7, Breakhead que está por ahí también metido, Neu Esport en el top 9, Comp top 10, Newstar top 11, Icon Gaming top 12, y aquí del 12 más 1 en adelante son los equipos que aún no están clasificados. Hoy juega TVT, hoy juega Dragons, hoy juega Pollo, hoy juega 24K, WClick, así que tienen chance. Aún tienen chance y esperemos que pase lo que pasó ayer. Que equipos que no habían hecho nada empezaron a hacer cositas. Y pues nada, creo que la perrita dijo algo más. No sé si dijo algo de... Sí, ahí me está hablando, me está diciendo. Menos mal que no juegan los equipos brasileros ahora. Que hoy salió campeón en la Copa Nahuara. Sí, vi, loco. Justo estaba con Martín ahorita y yo le hablé sobre el Lowood y me dijo, ah, mira, creo que acaban de quedar campeones. Y yo, ¿qué? Porque sí. Creo que, no me acuerdo cómo es que se llama, una muchacha ahí, creo que de Amarela, creo que fue, le mandó un clip donde estaban ahí, bien contentos los brasileños brincando y saltando ahí. Pues sí, loco. Bueno, es la última copa que ganarán este año. Ya la Copa última. Donato y la Copa se la va a llevar la TAM 100%. Así que celebren lo que quieran. Que ahorita ya se acabó lo que se daba para ellos. Y pues nada, contento estoy de que la perrita de Puni estaba aprendiendo a castear. Realmente me quitó la tristeza que tenía cuando la vi entrar. Es que los animales me ponen muy contento a mí. Entonces, sí, a mí también. Eso me relajó. Me relajó que entrara tu perrita y ladrara, loco. Y que mencionara a God Is por ahí, no sé qué dijo, que algo de Team Pollo, creo que dijo, no sé. Algo como que le tiró a Team Pollo, no sé. Sí, estaba media hater del Team Pollo, dicen esto, no ganan una partida ni que se eliminen todo, ¿no? O te dijo algo de la gorra, porque tienes en la gorra otro perro. No la tienes a ella en tu gorra, Uy, mal ahí, Puni. Tienes a un Pitbull, loco. Pitbull. Mal porque ahí, Pitbull, la fiereza, ella es el amor. O sea, ella te ve... Te ladra y te da un beso, o sea... Ok. O sea, no es mala, pues, es buena. O sea, sí te asusta un poco y después ya empieza a darte amor. Te mueve la cola. ¿Viste que le ponen las patitas para adelante así y levantan la cola? Sí, eso. Loco. Bueno, ahorita Martín vio a Flynn y Flynn como que si lo conociera de toda la vida, loco. Se le puso por al lado, se le acostó, se durmió ahí al lado de él. Como que si lo conociera de antes, loco. Y mi perro, el otro... No sé si te contó, ¿no? Que le mordió un ojo. Ah, si te contó, viste que tenía el ojo mal. Sí, fue mi perro Brown. Mi perro Brown, el del que está en Argentina. ¿Qué habrá pasado? Parece Scarface. Y todos decíamos, y habrá peleado con una pandilla, viste, anunciamos la película. Claro, fue mi perro. Fue mi perro el de Argentina, el más chiquito. Que Martín jugó con él y parece que lo fue a abrazar. Y a Brown no le gusta eso. Y como que lo advirtió, le mordió aquí, loco, casi le saca un ojo, hermano. Imagínate. Sí, le quedó la marca aquí, una marca roja de la garra. Pues tiene que ponerse crema porque si no, pues le va a quedar para siempre. Pero sí. lo hace rudo, lo hace ver más rudo. Pues sí, cuando tenía el ojo morado, la verdad es que sí parece que tuvo una pelea, pero sí. Brown, la verdad es que hasta a mí me mordió. De hecho, yo tengo una cicatriz por aquí muy pequeña. Pero una vez me mordió, o sea, me clavó un diente porque yo lo abracé también. Brown parece que... A no le gustan los abrazos. Claro, o sea, tú le puedes hacer cariño así desde lejos y todo, pero si te la acercas así con tu cara, ahí no. Él te va a atacar. Pero bueno, buena plática antes de que arranquen ya las primeras partidas del día de hoy. En unos cuantos segundos va a arrancar. Creo que fue la plática perfecta porque ya está a puntito. Pongamos los mapas ahí, gente. Y pues nada, prepárense porque ya va a arrancar las partidas más épicas, dejando un like, compartiendo, siguiendo a Puni en Bulla, siguiendo a mí en YouTube, votando en la Free Fire Awards, que estamos nominados Puni y yo, para que sepan, ahí pueden votar por nosotros. Bueno, ¿y qué más? Me no falta. Tengo chance. No tiene chance, ¿por qué? Porque juego y voy contra vos, ¿cómo voy a tener no, chance? No, no.
Igual contento por la nominación y contento por el viaje. Ahí está, no, pero igual, gente, voten por quien ustedes quieran. Voten por Donato. Voten por Donato. Sería un voto. Mira, cuando decís, lo votamos. Si me quieren votar a mí, votenlo a Donato. Vamos a asegurarnos la victoria, gente, con Donato. Por ahora sí, vamos, Donato. Compartimos toda la semana, toda la copa con Donato y nos vamos a sentir ganadores. Gracias, loco, gracias, loco. Yo igual sigo diciendo, voten por quien quiera de los dos. Creo que nos nominaron en cuál categoría fue, loco. Mejor stream puede ser. Ok, mejor stream. Gente, por quien ustedes quieran, voten ahí. Puni o yo, el que sea. Aquí tenemos que ganar uno de los dos. Y luego nos vemos allá en la playa y a celebrar y a romperla. Ahí está el Puni. Bueno, dijeron que había... Vas a celebrar, loco. Ahí está, vas a celebrar. Mira, y le dije a Martín ayer la entrada para la Copa Donato, le tiré la idea y dijo, me gusta. No sé si te contó o no. No me ha dicho nada, ¿eh? No me ha dicho nada. Ok. Después me lo dices tú. Ahorita en la playa me cuentas ahí tu secreto. Iba a decir que la sala estaba a punto de empezar, pero como que estaba medio lagueada, entonces pues la van a reiniciar otra vez. Casi anda se daba mal. Perfecto. Anda medio mal, ¿no? Quizás sí, el server de frío que es. Y será porque todos están votando en los Free Fire Awards y... ¿Y crees que se conecta y se buguea? ¿Porque se conectan con Facebook o cómo? Se relaciona todo, es un misterio de la vida. Ahora, el año que viene harán otro Free Fire Awards, porque ahí ya, creo que ahí los creadores de contenido van a empezar a hacer un contenido específico para cada claro, rango, tipo pero... película. Fíjate, es que yo no tenía ni idea de esos votos, de esos premios. Y menos que el viaje de Cancún era para esos premios presenciales. Yo no sabía, loco. O sea, yo no estaba enterado de los premios, ni tampoco estaba enterado de cuál era el plan del viaje. Cuando pues, Martín me dice, son unos premios y el viaje es para la entrega de premios, yo digo, ¿qué? O sea, ¿qué? A mí me dijeron, ¿en qué categoría te quería anotar? Mejor jugada. ¿A dónde? Mejor corto, pero si mi video más corto... Mejor corte, ahora. Mejor corte, ¿no? El mejor corte, claro, tendría que haber sido. No sé, mejor tutorial, no sé, si yo no hice ni un tutorial sirviendo agua, o sea, no entraba claro. En ninguna categoría y me dijeron, bueno, anda con stream, andalo con stream. Y me dijo, anda con Donato. Bueno, la última, pierdo con Donato con el número uno, ya estábamos todos. Y donde decís, no, es como jugar contra Messi. O sea, no, que... loco, ¿cómo vas a decir eso? El yo Messi de Free Fire, loco, no, eso era antes, loco. Antes sí me paraba duro, ya no, ya las cosas cambiaron. Hay otros Messi por ahí, hay otros cristianos por ahí, pero bueno, la vida sigue, loco. Yo sé si hay otros Messi, hay épocas. Son épocas, lo difícil es mantenerse en el tiempo, ¿viste? Porque todos tenemos una época que, wow, estamos muy claro. Arriba. A ver... Eso sí. Si los premios se hubieran entregado en abril, que para mí abril fue una locura, yo hubiese sentido confianza de ganar cualquier premio. Pero después claro. De abril es como que... Pero son épocas, te agarran épocas que están muy arriba y épocas que después... Claro, o sea, si yo estuviera en el 2019 por ahí, yo ni avisaría, loco, y probablemente a lo mejor todo el mundo estuviera votando, loco. En esa bueno, época en la que estaba explosivo ahí 2000, el auge, loco. ¿2019 no fue cuando ganaste el Nickelodeon? Fue el 2020 que gané el Nickelodeon. Y bueno, ganaste o también. O sea, ajá, gané los Kitchen Sabor, what the fuck. Qué locura. Ahí, sí, ahí veías rompiendo con todo. Pero bueno, sí. Esto va mutando. Ojo que en GTA estás teniendo unos números. Sí, loco, bien. Lo que pasa es que justo ayer, loco, hubo un problema, no sé si fue con mi conexión o qué, pero tuve problemas para el directo y al final me tuve que ir triste, loco, porque no me funcionó nada, no, todo se caía, todo iba mal, entonces, pues, me fui triste la noche de ayer, pero justo ahorita ya creo que solucioné, entonces hoy sí habrá GTA. Y bueno, esperando que ya arranque la primera partida y esperando que ya sea jueves para ver a Puni, para estar no sé en la playita si por ahí. Ah, listo, falta el último equipo. Sí, había placa de todos los equipos que compiten hoy, pero ya había mucho que era el A y el D. ¿Va a llevar Zunga en la playa? ¿Hay que llevar Zunga? ¿Qué es Zunga, loco? ¿Zunga? ¿No sabes lo que es Zunga? ¿Qué es un tipo de traje para playero o cómo? Claro, es como el calzoncillo Zunga, de playa. Malla de hombre.
Fíjate, yo ya lo busqué. Yo en la playa siempre me pongo shorts. O sea, Yo también, pero por ahí, no no soy tan sé. exhibicionista, pues. Nos vamos todos con Se zunga de elefantito. supone, o de lobo, ¿no? Se supone que para el evento hay que ir con traje. O sea, no hay que ir playero. Entonces, mañana yo voy con Martín a comprarme unos trajes, loco, ¿En para el serio? ¿Y por evento. qué nadie me avisó? Pues sí me No avisó. sé, loco. Yo iba a llevarme mi ropa playera, elegante, para estar allá presente, porque es que en la playa no sé si hay tanto frío, loco. Igual Entonces, es como raro, ¿no? Y de traje, porque el evento va a porque. ser en la noche. Entonces, a Y lo mejor va a ser en pero. un... Es como que quedó medio en el tiempo eso. Vos fíjate, cualquier entrega de premio donde se hacen van los traperos, todo. Claro, Cada uno va vestido van... como quiere, va con su onda. Es como que el traje ya ha quedado un Y poco más de lado. traje en la playa, ¿no? Con ese calor que debe hacer ahí, mejor algo suelto, ¿no? Algo así como esto que es súper, súper, ¿sabes? Que no Y yo sientes también me atrevo a que comprar un tienes... traje entonces suave, No, liviano. pero tienes razón con lo de que ya nadie usa traje, loco. Claro, O es como sea, que todo el ahora mundo va la como quiere. personalidad es más. Yo Pues ya pensé que me olvidé las mi traje. mujeres sí se llevan vestidos, pero vestidos súper diferentes, ¿sabes? Nadia Y Jean, los ah, no. hombres, como se viste Bad Bunny, como se viste Bad Bunny hace, no sé, Claro. unos premios que hubo, que parece un astronauta, pero le quedaba bien. Entonces, a lo mejor, no sé, igual lo hablo con Martín, porque íbamos a ir hoy a los trajes, pero no dio tiempo, entonces a lo mejor fue una señal para que nos fuéramos con traje. Igual yo nunca me he puesto traje, no sé Pero aparte hay que qué comprarse tan un bien traje me quede. liviano, porque si hace calor, te va a transpirar. Claro, o el traje, pim, pam, y con una camisa, y cuando ya te den los premios o qué sé yo, pam, te quitas todo y ya nos tiramos todos a la playa, ¿no? Ahí Bueno, con la zunga, ¿no? vamos a Con la tener que zunga. buscar con la zunga de elefante, ahí Pues, tomando pero no, ya agua. no tienes tiempo, lo que es mañana o nunca. O apenas acabe la copa, Donato, pues no, ya va a ser muy tarde allá donde Ya va a estás ser muy tú. tarde. Tiene que ser mañana o nunca. Así que ya ve planeando. O pregúntale a Martín en un rato, ahorita cuando estemos viendo una replay o algo, ¿qué hay ropa que ponerse Ahora con cuando traje o como arrancamos yo le voy a quiera? preguntar, Martín, ¿hay que llevar traje? No lo sé, así fue lo que él me dijo. Yo pensé que iba a ser look playero, pero bueno, ya está a puntito de empezar la partida. Si sale todo bien, así que esperemos que sí salga todo bien. Y esperemos que ese día estén viendo el directo que van a hacer, porque yo tampoco sabía que iba a ser un directo de los Ah, ¿va a ser premios. directo? Ajá, o sea, loco, va a ser épico. Yo siento que va a ser épico. Espero que sea épico y que la gente esté votando ahí a full, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Y pues nada, ya pónganse cómodos porque está a punto de empezar esto. Déjenme pongo por aquí las cositas, pim, pam, pum. Ahí está, arrancó ya por fin la primera partida. Y prepárense, gente, porque ya estamos llegando a las clasificaciones para la final. O sea, aquí los equipos tienen que darlo todo. Kong tiene que darlo todo. Los Lobos tienen que darlo todo. Breakhead también. Ojito porque Kong anda full criminal amarillo. Pero ustedes recuerdan que no se puede ver las skins que tengan puestas en el lobby porque todos están vestidos iguales. Pero mi pregunta es, Puni, ¿esa ropa que tienen puesto los equipos son las que tienen de verdad ellos? Obviamente no las ven en la partida, ¿verdad? No, Pero se ven son las que tienen como puestas bots. ellos. Se Claro, ven como pero... bots. Ya, sí, pero esa ropa que tienen puesta ahorita, por ejemplo, los criminales Sí, es la amarillos, de ellos. ¿es la de ellos? Ah, Es la de ellos, ok. sí. Y Es la entre que ellos se ven como no. bots, no, entre ellos se ven como las skins, ¿no? Entre la propia escuadra, pues. Ahí ya me mataste la primera vez que Sí, me sí, preguntan sí. eso. Sí, creo que sí, porque una vez jugué una sala así y mientras hablaba de las skins y de los bots y no sé qué, aparece 24K de una vez en el primer combate contra Meta, contra W Click. Rápidamente Arturo le mete un disparo en la cabeza con el M14, un jugador de los de W Click, y lo confirma al instante. Y cuidado porque Predicador está por aquí apuntando con la BSS. Me gusta su skin, se ve un poco ancha, pero le queda muy calidad. Está el chamo con la Spaz, esperando que sea el momento exacto para avanzar. Yo creo que es complicado, pero no es imposible. Y mientras digo eso, le van a rushar a Wox y Jordan ya confirma otra kill más. Y empiezan haciendo mote 24K.
nada más empezar la partida. Pero bueno, eso es una señal de que vienen motivados, vienen sobrados y con ganas de clasificar a la gran final de la Copa, Donato. Así que, pues bien para ellos que empiecen burlándose. Esperemos que el karma no ataque temprano, Puni, y después los revienten a todos, Esperemos que el karma, sí, no lo agarre de manera tempranera. 24K con Arturo, que ha cambiado de nombre varias veces. Era Arturito. Ojo, es cierto. No me acuerdo. Arturito y ahora Arturo. Le falta el R15, es como una transformación a Super Saiyajin. Jordan, que estaba pegando. Preda, que también pegaba. Están mirando por delante, tienen a un jugador más de meta. Ahí está, con barbijo, con todo. Está totalmente cubierto, claro. Los virus informáticos también puede traspasar la pantalla. Hay que tener precauciones. Es correcto. ¿Me recuerda a quién es? ¿A Neutro puede Kenley. Ser? A Neutro. A Kenley. Sí, ¿no? Kenley. Todos se ponen cubrebocas por si acaso. Por si las mosquis. Y ojito porque, bueno, esta partida comenzó ya y han muerto aproximadamente 8 jugadores de diferentes equipos. Y lastimosamente un jugador de Dragons parece que perdió la conexión. Yoka tiene problemas técnicos ahí y por eso es que... Ya volvió. Ok, qué bueno. A lo mejor tenía problemas con el emulador. Se le cerró, se le bugueó. Tuvo que reiniciar y ya apareció. Y la verdad es que Dragon tiene un loot un poco rarillo. Especialmente Paddy, que tiene una N en la mano y un AK-47, o sea, en la quiebra. Pero bueno, mientras decía eso, enfocan a Fusion, que está aquí contra el equipo de los Lobitos, que ya están reventando a uno. Ya mataron a Dark Sim del equipo de Fusion. Y cuidado que le pega un cabecero a Novi 9, que le metieron un ciento y pico, creo que un 90. ¿Y quién está ahí? ¿Es la coach del equipo o es Dark Sim que murió? Ah, ok, es la coach del equipo. ¡Oh! ¡Qué jugada fue esa! ¡Qué manera de tumbar a un jugador brincando el hielo y levantando la mira y rompiendo en la cabeza! ¡Qué! No ¿Qué puede locura? Ser. ¡What the fuck! ¡Qué reflejos, loco! ¡Qué manera! Esa jugada me encantó. Creo que fue la mejor kill que he visto para mí del día de hoy, ¿verdad? Porque ayer vimos una doble kill con la escopeta. Pero espectacular. Fue increíble para que vean que te puede sorprender cualquier jugador aquí en cualquier momento, porque tú dices, se está curando en la pared, de repente brincó y te tumbó. Extraño, no, porque tienen el defecto y la compu y la sensi perfecta. Y cuidado porque, pues, los de Fusion después de eso lo quieren seguir intentando. Aunque hay uno que ya está corriendo, como que piensa que su equipo va a morir por si acaso uno se va a escapar. No, está en PvP contra TDH, que está en la parte de al frente de Riverside. Ya está usando la habilidad de Clue. Y cuidado porque este combate parece infinito. Aunque ahora sí ya comenzó. Tumban a Novi 9, ya por fin lo tumban, y a Yoshi igualmente, y es correcto. El único que era que estaba lejos debe comenzar a huir, aunque ya TDH sabe que tumbaron a dos porque le avisaron y va de una a empezar el rucheo. Sin miedo, porque sabe que son 4 contra 1, pero cuidado porque te puedes regalar y Dantas te puede matar. No hay chance de que escape a no ser que se camufle con los árboles, que se convierte en Wukong y pase desapercibido, aunque Wukong no vale en la copa. No se permite. No se permite, así que no hay chance de que este loco sobreviva, a no ser que haga algo espectacular, ¿eh? No, y ya no te escuadra al frente. Es Nahuara que va llegando. Y viene 24K que se pone del medio. 24K se puso en el medio, Puni. ¡Qué locura! Se están convergiendo todos ahí en la represa. Lo vemos a Predi de arriba disparando. TDH que se empieza a defender. Pone esa pared en Nahuara que se encuentra por la parte de atrás. Arturo que vuelve su nombre a nombrar. Se ve que termina en el piso. Hashish que le termina volando la cabeza. Lo quiere confirmar Hashish. No sé si va a poder. Se ve que está ahí agonizando, esperando que sus compañeros vayan llegando. Lo pueden poner de pie. 3 kills que tiene 24K. Esta represa, pocas veces hemos visto batalla acá. Generalmente suele pasar del lado de Shipyard o más tirando para el lado de Riverside, de Mill, pero en la represa no suele haber mucho enfrentamiento. Pero hoy sí, lo tenemos ahí al hombre barbijo con lente. Raro con lentes y barbijo, porque realmente se te empañan. Y... Es incómodo usar barbijo con lentes. De hecho, mi papá requiere lentes sí o sí para ver bien, y con el barbijo casi que no puede ponerse y está ahí batallando un poco. Y como hay que salir con barbijo, bueno, no sé cómo está la cosa ahora ya en Argentina, ¿verdad? Pero
pero mi papá tiene que salir con barbijo y siempre no ve nada porque tiene que usar lentes, lo que se empañan todos. Se empañan. Así que es un problema. Viene un líquido. ¿Viene un líquido para qué? ¿Para antiempañamiento? Sí. Ojo, no sabía eso, ¿eh? Sí, sí. Hay que aplicarlo, hay que ponerlo a prueba, sobre todo con los lentes de sol. Ahora que estamos en la playa y si tenemos que tener barbijo, vamos a tener que buscar ese líquido. Sí, pero mira, aquí ¿cómo se bajan, loco? ¿Solamente se lanzan y ya? Se lanzan y quedan muy heridos. A menos que hagan el bug, ¿no? Sí, Arturo de Bug sabe mucho, tal vez él tenga un bug nuevo y esté preparando un video para demostrarnos cómo bajar sin morir. Pero viste que estaba abajo el de Fusion, que parece que sí sobrevivió porque justo llegaron como 5 escuadras y mientras pasaba eso, en la otra punta del mapa, TVT se enfrenta contra el Pollo eSport y cuidado porque ya tumbaron a tu manco YouTube y lo confirman fácilmente con la Max 7. Luke tumba otro más con la Max 7 y parece que nada más quedan 2 de Pollo. Bueno, no, 1 de Pollo que está a punto de morir y así es como Team Pollo se despide. Top 12 en esta partida. Primer equipo que muere completamente y quedan 11 equipos en pie y 33 jugadores vivos. La verdad, muy mal comienzo para Team Pollo. TVT que arranca la primera partida como la comenzó el día de ayer, matando una escuadra completa, pero esta vez empezó mejor porque no perdió a uno. Así que buen comienzo para ellos. 4 kills y con los 4 vivos. Así que atentos porque TVT ayer sorprendió y queremos que siga sorprendiendo el día de hoy. Puni dijo que iba a pasar cositas con ellos y pasaron cositas. Así que sí, cuidadito porque los veo medio lagueados. A lo mejor ya está explotando la sala, no tengo ni idea. Pero ahí como que de repente vi que iban a 30 FPS, a 10 FPS, como que se teletransportaron. Pero quién sabe, a lo mejor es mi vista. No es que está pasando algo extraño. Pero pues ya están pasando, ya entrando, mejor dicho, los primeros 10 minutos de esta partida. Aún quedan 11 equipos. Parece que la acción se calmó. Y ojito porque está TVT por ahí, estaba cerquita, si no me equivoco, Breakhead. Y está por aquí Dragons, que ya consiguió 2 kills y va para arriba, para Bima Sakti. No sé a quién mató, pero Breakhead está solo con un jugador. Y muy creo complicado. Que está muy, es correcto, muy, muy complicado. Se va a ir para más atrás todavía. Si tiene un par de botiquín, dos nomás. Sí, sí lo puede hacer. Es complicado que pueda hacerlo. Va a la zona número 2 apenas, así que yo creo que sí lo puede hacer. Además, creo que tiene inhaladores. Se puede curar. Uy, pensé que este estaba en campo abierto generando pared. Dije, no, está loco. Pero lo que pasa es que no había cargado la barrera. Y aquí tenemos a Con, que tiene 0 kills. Pero parece que está por ahí generando paredes para el combate final. Aquí tenemos a Ronald, que tiene nada más una pared. Espero que esté generando. Ahí tiene el pingüino que está apoyándolo. Y podemos ver en el mapa que se va acercando Cartel Sur. Atentos, guarda, con Cartel Sur. Con Cartel que Sur. Puede sorprender al equipo de Kong o Kong los puede sorprender a ellos, Puni, ¿eh? Uy, no, parece que se van. Se van, se retiran. Saben que tienen gente, o por lo menos intuyen que tienen gente en la parte de arriba. Qué raro que por el lado de Bima Sakti o Plantation no va entrando nadie. 24K allá arriba solito. Mirá Meta, solito allá. Lo vemos por Hangar, fuera de zona. Claro, quiere que vaya cerrando de a poquito. No lo veo en Aguará. ¿Dónde está en Aguará? Naguará, lo que pasa es que... ¡Ah, ya está, mirá! Es estaba en el observatorio. Ahí van volando. Mirá, claro. La pluma voladora se desliza suavemente por el aire. ¡Ay, qué rápido que llega a zona! Es que de dijiste, pronto, ¿dónde está Naguará? Y ¡pam! Salen todos, aparecen para que los veas, ¿viste? Para que los veas. Para, sí, como si estuviera todo sincronizado. Van llegando los chicos de Naguará. De a poquito se va cerrando el mapa. Parece que esto va a tener un poquito de epicentro en pick y puede haber enfrentamiento. Guarda con TWT que si sale vivo de acá, TWT, candidato a llevarse la sala. Es correcto y pendiente porque fíjense, quedan 33 jugadores y si se fijaron en el mapa, habían un montón de escuadras que nada más le quedaban un jugador. O sea, creo que está Meta con un jugador, creo que está Breakhead con un jugador, Fusion con un jugador, que al final el de Fusion sobrevivió porque la suerte lo acompañó. Llegó 24K, llegó Naguará y al final no pudieron matarse entre todos.
Y ojito porque aquí arrancó un combate. Cartel Sur evitó matarse contra los de Kong y no pudo evitar este combate de aquí. Pero bueno, tremendo tiro que le meten en la cabeza a uno de Cartel Sur, que lo tumbaron de una manera espectacular desde lejos. Ahí un combate que no va a tener frutos, porque si lo terminan matando a uno, no consiguen rematarlo. Y si terminan matando a uno, no pueden lootearlo. Entonces ahí yo digo que es mejor que no gasten sus balas, esperen que cierre un poco más la zona y que tengan que acercarse, y conseguirán a otra escuadra sí o sí. Enfocan a Nahuara rápidamente. Tornado que hace que se rompa la pared, y Tommy confirma la kill del último de meta. Meta que es el equipo número 2 que se va eliminado en esta partida. Y piensa que hay uno más ahí. No, Tommy, no hay nadie ahí, loco. Y pendiente porque, cuidadito, que está Nahuara subiendo a Bima Sakti. Y en Bima Sakti, si no me equivoco, estaba Dragons hace unos cuantos minutos. Y pendiente porque 24K aún sigue con las ganas de encontrar a un jugador que andaba por ahí suelto, el de Fusion, que sigue escapando o escondiéndose. Si no respira, no te consiguen, Krik. ¿Dónde estará? Está detrás de ellos, Puni. Increíble, ¿eh? Creo que Puni está muteado. Creo que se muteó Puni, ¿puede ser? Sí, porque tenía un compañero en la garganta que... No, pero ¿qué es lo que pasó, Puni? Lo que pasó fue lo siguiente. No, te desmuteaste y se escuchó. Y luego te muteaste otra vez. ¿En serio? Pensaste que ya estabas... Estaba peleando ahí, tenía mi propio PvP, pero creo que le pude ganar, aunque se escondió por ahí. Los chicos de Cook están en enfrentamientos con TWT, lo terminan eliminando a Ross, el gallo Claudio, que aparecía por ahí, quería castear también, pero le dije, no, esta la casteo yo, vos, gallo Claudio, anda para otro lado. No, lo visto que se van moviendo por Riverside, optando por el lado derecho, y enfrentamiento de pie, como lo decíamos antes, con que se está enfrentando contra los chicos de TWT, Rey que recibía daño, prepara la Max 7, tiene que estar por la parte de atrás. Empieza a disparar Franco, que se mete entre las paredes, logra eliminar a uno, lo quiere eliminar a Az, que termina en el peso, Re que logra zafar de ahí, y TWT que se va eliminado. No, loco. Le ponen un stop a los chicos de TWT. Qué complicado. Tú me dijiste que TWT podría ser un candidato si ganaban ese combate, y por alguna razón pasó lo contrario. El Con se llevó al TWT por completo. Perdieron a uno, sí, pero reventaron a todo TWT. Y cuidado porque Tornado está envenenado. Cuidado porque está envenenado. Se puede salvar. Se salvó por un pelo. Y está este de Fusion. Creo que es el jugador que más aguanta y también el más fastidioso, porque es el único que queda y aún no muere. Es invencible. Aquí ya por fin lo mataron, y encima lo mató uno de... Ah, no, se murió eliminado. Ni siquiera lo pudieron matar. Era invencible realmente. La zona se lo llevó a Mimir top 9. Y cuidado porque aquí este Diablo se la juega un poco, la verdad, mostrado sin el cuerpo completo. Qué buena bombita que se la va a comer. Qué buen bombazo que se tragó el TDH. Drago que lo va a intentar salvar, pero no hay chance. Drago mejor corre. Kader que confirma una kill. Wow, confirma otra kill. El Gold que tumba a otro jugador con bomba. La verdad no sé qué está pasando, pero Cartel Sur está reventando a los lobos. Y también está por ahí Arturo, camuflado. Y increíble Arturito, que tiene un jugador atrás del Wolf de los lobitos. Arturo, es tu momento con tu nombre. Nada más te falta el R15. Se murió gracias a que se cambió el nombre. 24K Arturo que sigue aguantando con una escuadra arriba de él. A ver si puede lograrlo. Se va a curar. Tiene dos paredes. Yo creo que es muy complicado. Con dos paredes llegar hasta ahí. Pero es posible. O sea, existe una posibilidad y es esta. Que el equipo de Cartel Sur comience a meterse ya en zona. Y que Arturo aproveche la situación para avanzar. Lo que pasa es que él no lo sabe. Aunque a lo mejor lo sospecha. Y mientras Arturo está campeando, Cartel Sur arranca otro combate más. Porque esta partida estuvo tranquila al principio. Pero el final se pone muy intenso. Y con eSports se fue eliminado. Cartel Sur está imparable con 9 kills. Y Nahuara tiene 3 kills y sumando. Atentos porque está uno de los jefes campeando esa casa y Nahuara no sabe y a lo mejor piensa que está vacía. Pero hay que moverse para arriba y tiene que salir por ahí el chamo de los jefes. Y creo que Tornado sabe. Tornado como que lo escuchó. Tornado lo vio y ya creo que avisó. Anda con la AUG en la mano. Anda levantando la mira, insano. 24 va que se va. Boss que se va y nada más quedan 3 equipos, Puni.
quedan 3 equipos y hay Dragones que están derribando a Cartel Sur, Keiler que termina en el piso, 11 jugadores, hay un solo equipo que tiene 3, el resto tiene 4 y 4, Tornaditos que está dando instrucciones ahí mientras pega unos tecladazos porque quiere llevar a Nahuara hasta lo más alto del podio, Nahuara que va a estar peleando contra God por el podio, será uno de los candidatos, 4 kills para ellos, una partida bastante tranquila, pero Tommy lo roga bajar al Diablo, el Diablo que lo quieren revivir, pero lo quieren mandar al mismísimo infierno, un par de granadas, que por arriba. ¡Qué buena granada, favor! ¡Qué buena granada! Lo dejan muy tocado al resto de sus contrincantes, los chicos de Cartel Sur que están preocupados, y por detrás que Nahuara empieza a castigar la zona que va a cerrar por delante de ellos, tienen que avanzar, es el momento, porque quedan solamente 10 segundos, y empieza la cuenta regresiva, responde con un par de granadas, son 4 contra 3, Peyton que logra tirar esa granada hermosa, logra bajarlo, lo puede eliminar, ¡terrible! ¡Qué hermosa granada! Y Keiler parece que está tocando una canción, una sinfonía de Beethoven, teclas por acá, teclas por allá, pero Tornado logra vengarse y lo baja Peyton, y lo bajan a Gol, que termina eliminado, los dragones desde arriba que empiezan a lanzar llamas para todos lados, eliminado Cartel Sur, queda Nahuara, Nahuara con 3 cuadros en la zona que lo empieza a castigar, lo de los dragones también empieza a castigar, bajan 1, bajan 2, sigue tirando con los francos, Bow que no deja que pasen, tira Tornado, terrible bajada, pero lo terminan bajando y tenemos... Para Dragons, los dragones festejan al grito de Row. Uf, loco. Ya por fin, ya por fin ganaron una partidita y ya en la recta final, creo que la última fecha de Dragons, si no me equivoco, tienen que hacerlo muy bien y qué buen comienzo con un Buya y más de 6 kills, si no me equivoco, al final Cartel Sur lo intentó, tenía casi 10 kills, si no fallan mis cálculos, pero la zona les jugó en contra, igual que Nahuara, Nahuara sabía que iba a morir y Tornado hizo emote como para distraerlo y mientras hacía el emote, Tommy le metió un tiro en la cabeza con la Woodkeeper que lo dejó anonadado, pero igual no había chance. Buen Buya para Dragos. Vamos a ver las replays de esa partida, porque es que así de rápido son las cosas en la Copa de Onatopa. Ni siquiera se acabó y ya los replays están ahí listos. Ahí está, gente. Pues la partida comenzó aquí cuando TVT se encontraba contra el Team Pollo y el Team Pollo pues sufrió muchísimo. Prácticamente que no lo intentó, porque es que no dejaron muy tocados a los jugadores de TVT. Bueno, a Jade sí, casi que lo bajan, pero al final, claro, estaban casi que enteritos todos con la vida. Entonces, Team Pollo ahí la pasó muy mal, la verdad, y se fue muy temprano en la partida. Después enfocan aquí a WClick, que estaba en la parte de Riverside, y justo antes de eso, creo que había un equipo que estaba intentando escaparse de otro. Y aquí cuando TVT se enfrenta contra Con, la verdad es que yo no presté mucha atención, yo solo sé que de repente TVT desapareció. Bajan a uno, luego como que bajan a otro por ahí, pim, pam, pum. Y yo solamente parpadeo y TVT eliminado. No sé si nada más eran dos o qué, pero ahí está. La triple kill se la hicieron, la cuádruple, no sé. Y aquí, Cartel Sur. Aquí fue que me di cuenta que andaban insanos otra vez, como la última vez que los vi jugar con esas bombitas ahí clavando los plomazos y los bombazos por todos lados. Ahí al final Joker que intenta matar a Arturo, pero Arturo se dio cuenta, puso la pared, esperó el rucheo y ahí está, lo fulminó, lo desintegró y pues así estaba a punto de llegar al final la partida para 24K porque segundos después murió Arturito. Y aquí Dragons pegando desde esas torres, desde esas piedras, no había chance. Keiler apenas murió, sacó su celular, no sé para qué, de la rabia creo que fue. Y aquí Nahuara contra Dragons. No tenían paredes Nahuara y Dragons tenía paredes, estructuras, rocas, todo. Ahí está, Tornado hace el demote y Tommy lo desmaya. Para que sea serio, ahí está, la celebración del chamo de Dragons, que realmente no sé quién sea, pero aquí tenemos al MVP. Felix, el MVP fue el que apareció. A calidad. MVP con 3 kills. Pues felicidades, chamo. Primera partida para Dragons muy, muy buena. Igualmente para Cartel Sur y para Nahuara también, ¿eh? A pesar de que no ganaron un top 2 con unas cuantas kills. Es bueno, la verdad. Es bueno. El comienzo para varios equipos. ¿Habrá tweet? ¿Hoy? La gente estará mandando. Hack.
Gente, usen el hashtag Copa Donato para que aparezcan en pantalla. Igual Teddy dijo, si quieres, sí ponemos tweets, ¿eh? O sea que ahí hay, no sé, tal vez sí. Hay yo tweets, creo que la okay. Gente mande también. Todos que se saquen una selfie mirando la Copa Donato, hashtag Copa Donato, tuitean lo que quieran y salen en pantalla. Ah, si es que lo que tuitearon se puede poner en pantalla. Se puede poner, obvio, lo que quieran. Vamos a ver los tweets. Lo que quieran, pero que sea apto para todo público, ¿eh? Ahí está, el primer tweet. ¿Quién lo habrá mandado? ¡Uy, me asusté, loco! Me asusté. Cuando vi la posición de ZT Leo Argentina, dije, ¡ay, chamo! Que me tumban el directo. Hashtag Copa Donato, vamos, Naguará. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Los amo, muchachos. Muchísimas gracias, Leo. Gracias por ver la Copa, crack. Gracias por apoyarnos a Puni y a mí. Y también a Naguará, ahí activo. Me asustó la foto, pero por suerte nada más eran tus pies. Y tu menos mal. Loco. Mal. Muchas gracias por... gracias por no poner otra cosa. Crick, a ver, el próximo tweet. ¿Será que es Cristiano Ronaldo otra vez? Y te quedaste sin tweets. No, solo había uno. Solo había uno. Manden tweets. Que quiero tweets. Quiero leer tweets. Hashtag Copa Donato. Que manden varios. Somos un montón. Sí, manden. Un montón. Así como están votando en la Flipper Awards, que eso espero, loco. Manden tweets infinitos. Porque, pues, mientras más manden, más posibilidad hay de que aparezcan en pantalla. Pues, para que sepan, tenemos la tabla, vamos a verla de una vez, a ver cómo están las cositas después de jugar la primera partida en el día número 5 de la Copa Donato. Aquí está. Está bien apretado, ¿eh? Team Dragons con el top 1, 32 puntazos. Cartel Sur con el top 2, con 30 puntos. Ahí muy igualados. ¿Por qué? Porque Cartel se hizo muchas más kills. Naguará, top 3 con 29 a media kill de Cartel Sur. El equipo de 24K, top 4 con 16 puntos. Con en el top 5 con 14. Los Lobitos en el top 6. TVT con 12 puntos en el top 7. Voces en el top 8 con 10 puntos, Breakhead con 4 puntos, Fusion con 3, WClick con 1 punto nada más y Pollo con 0, gente. Así que así está la tabla. 0 porque es un huevo, un pollo, un huevo. Claro, es correcto, un 0 de huevo, gente. Entonces por eso que está ahí, pero después revelaremos la puntuación real, ¿no? Claro, ya se sabe, que pueden ser 100 puntos en una sola partida. Pero con un pollo aparece ahí un huevo, pues. Por eso aparece un cero, gente. Entonces, esos no son los puntos reales. Ojo, me dijeron que hay un tuit para Puni, es especial para ti. Me da miedo, que se lo pasen así de repente. A sí, lo mejor... verdad, me da miedo a mí también. Uy, que no pero sea bueno. Pablo. Que no sea Pablo. Para que no, ¿eh? ¿Atentos? ¡Apa! ¡Apa! Y eso tenemos a la Alocantronics. Qué buena nominación. Hashtag Copa Donato, acá viendo la gran Copa Donato con los tres panas. Oye, Puni, nos gustó tu corte, nos hicimos igualito. Y nos hicimos igualito. Donato, ¿te gusta nuestro cabello? Vamos, Naguará y Dragos. Bueno, tal vez cuando lo vea Donato podemos hacer un reto y el que pierda, ay, lo pelamos. Chamo. No, pero yo sí pierdo, pero ¿qué pierdes tú si ya tú estás pelado? La barba. ¿Te dolería perder la barba, loco? Igual te crece muy rápido, ¿no? Crece rápido, pero... Sí, no se puede comparar el pelo con la barba. La barba capaz que en 4 días ya la tenés. Claro, a ver, si te cortas eso por completo así, ni un pelo, ¿te tarda 4 días en tenerla así otra vez? No así, pero sí tenés ya la forma. Claro, ¿y cada cuántos días te andas ahí? ¿Todos los días, loco? Sí, ¿verdad? ¿Todos los días te andas o no? Tú mismo te la retocas, o vas con un barbero o algo así. Hoy fui a la peluquería y me retoca. Si no, yo mismo. Okay. Pues tienes que tener un buen cortecito de barba, porque de pelo no, para la playa, ¿no? Mira, yo no voy a mostrar, pero me he retocado, pelado. ¿Ojo? 100%. ¿Ojo? Calidad. He ido hoy ahí, que me pase la navaja, porque no es lo mismo, viste, hacerlo en tu casa y el peluquero te pasa la navaja. Es correcto, si no... Te queda un poquito raro. Bueno, te queda con imperfecciones porque es complicado verse. Pero bueno, gente, está a nada de empezar la próxima partida. Vamos con la imagen de los mapas. Ya sabemos quién fue el ganador de la primera y fue nada más y nada menos que el Dragons. Y ahora sigue Kalahari. A ver quién será el rey de Kalahari. No lo sé.
En Purgatorio hoy no puede ganar God porque God no juega, no. Pero si tuviera God a lo mejor lo ganaba. Creo que tampoco juega Neu Esport, así que tampoco puede ganarlo. En Bermuda ya ganó Dragons, así que quizá en Bermuda repite Dragons, no lo sé. Pero dejemos que las cosas pasen por sí solas, no pensemos lo que puede pasar. Vamos a sorprendernos porque aquí en la Copa de Rato pasan cosas inesperadas. Así que prepárense, gente, que la partida ya está a puntico de empezar. Los equipos ya se van lanzando por aquí, por allá. TVT va a caer en refinería. No van para allá, pero hay zona azul. Y creo que se lanzaron como dos o tres escuadras. Mira, TVT sí que se lanzó, pero parece que va para el sub, para el subterráneo. Ahí va con los lobitos medio complicado, porque una caída con plomos es muy al azar. Opa. Quién puede ganar, ¿eh? Así que pendiente con eso, Puni. No hay nadie en ruinas. El único lugar vacío, el nuevo santuario también quedó vacío. Cementerio pero elefante. Tenemos pollo con 24K, cementerio de elefante también vacío. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué te quedó? Sin conexión, porque lo agarraban paradito, lo terminaban derribando. Los lobitos que logran derribar a uno. TDH que se empieza a defender. Drago que también está pegando. TWT que arranca con dos jugadores menos. Complicaciones. Y pollo otra vez arranca perdiendo un jugador. No puede ser posible que Pollo ya pierda un jugador. Y no sé qué pasó con el de TVT, pero apenas lo tumbaron, cuando estaba en el suelo, empezó a moverse. No sé si estaba en la cocina y volvió rápidamente, o en el baño y volvió corriendo. Pero creo que eso fue muy triste para TVT. Aún no los mataron a todos, ¿verdad? Pero ya están en busca de los últimos y Pollo se nos va, pero bueno. Pero no duraron dos minutos los muchachos. No puede ser posible, 1:40 para quedar top 12 en esta partida. ¿Tendrán el récord? El récord creo que no lo tienen, loco. Pero tienen el huevo todavía en la tabla de posiciones, ¿eh? Y TVT también se va eliminadísimo, dos equipos fuera en cuestión de segundos. 2 minutos que van corriendo de partida y así funciona Kalahari. Y el que no se adapta se muere bien temprano. Y el que sabe, sabe y queda top 1 a mimir. Entonces, eso es lo que pasa, que los equipos como que aún no reaccionan. Igual, si yo fuera ellos, analizaría las caídas en Kalahari. Porque fíjate, hay muchos lugares que siempre están vacíos, Puni. Siempre sí. Que caemos están vacíos. A ver qué pasó ahí. Está Ripley Arturo con la doble Vector. Venga, Chepacá, dame la patica. Lo revientan a tu Y9. Van para arriba, va Arturito por ahí con la Vectoriana, o sea, ahí recargando. ¿Qué habrá pasado? La única manera que Pollo esté vivo es mirando la replay. No, ¿cómo vamos a decir eso? Ahí lo terminan llevando a tu banco. Y le hacen emote. Sí, hay que hacer emote. Igual, recordemos que ellos no saben a quién le hacen emote. Pero por las dudas, tiran un emote. Ok, eso es cierto. Hay que tenerlo claro para que sepan que no es porque tienen algo, pues, de rivalidad personal. O no. Personal. No, para que no piensen eso. Realmente es al azar, aunque igual podrías saber qué equipo es si sabes dónde caen, ¿eh? O sea, por más que tengan la misma ropa que tú. Hoy vi la jugada más magistral hasta el momento en la final de la Nahuara Cup. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Low iba puntero. Y ya era el último mapa y todos saben dónde cae. Y cayeron dos equipos a donde caía Low. Y Low cayó en otro lado. ¡No! Sí. Y después Lee lo fue a buscar a Low al lugar de caída. Y no estaba Low tampoco. ¡No! En la última partida también quedaron en un buen top porque no cayeron donde mismo. Hicieron bulla. No es cierto. Es cierto. Wow, loco. ¿Y la puedo ver en tu canal después cuando acabe este en vivo? Sí, ¿puedo verla? What the fuck, loco. Yo quiero ver eso, hermano. ¿Cuántas partidas ganaron hoy? Ganaron dos o tres, creo. Dos. ¿Seguro dos? No recuerdo. Tres, me parece. Me parece que metieron tres bullas. Tres partidas en la final ya. Pero la última sala, veíamos que caían un montón de jugadores en la isla de Madhouse. Y decíamos, no, acá lo hacen explotar. No, pero Low no está. ¿Dónde está Low? En Central. No había nadie, solamente Low. Wow, o sea, qué manera. Gentes. Qué visión del juego que tienen ya, ¿no? Para hacer ese tipo de jugadas. Que uno dice, ah, bueno, no es tan complicado caer en otro lado. No es complicado, pero si ellos saben que van a caer cinco equipos a por ellos,
No es tan fácil pensar en eso mientras estás en un torneo, a menos que hayas jugado tantos torneos que ya sepas que lo hacen así. Pero para que vean, si lo ganaron es porque son expertos y porque ya tienen una manera de jugar espectacular. Y aquí pues me fijé que hay un montón de jugadores como que tienen problemas, ahí como que están todos tiesos. Si te fijaste, mientras hablábamos ahí se veían, no sé qué estará pasando, a lo mejor se les está explotando todo ahí el Free Fire porque la gente anda votando. Anda votando por eso. El Free Fire Awards, a lo mejor puede ser por eso. Yo creo que es eso. No sabe dónde ni siquiera le están pegando, puso paredes hace rato, pero lo están masacrando. Qué fastidiosos son los que le están haciendo eso a Peje, y cuidado porque su escuadra ya se fue. Y él no pudo avanzar, aunque bueno, quién sabe si fue lo mejor, porque ya tumbaron a uno. Y Yoshi se lleva la kill de uno de meta con la BSS en la cabeza. Y pendiente porque bueno, Wclick la verdad es que está un poquito en la quiebra en la tabla. Entonces tiene que hacer las cosas muy bien a partir de ya. Pero yo lo veo muy, muy complicado. Está por aquí 24K que anda con la llamita. Está Jordan 7 que... Puni dijo algo sobre Michael Jordan el día de ayer y creo que a Jordan 7 lo mataron segundos después. Lo mataron segundos después con eso. Pero bueno, aquí está él. Parece que está solo. Sus compas apenas están llegando, la verdad. No sé por qué no avanzan. No sé por qué no se meten de una vez. Porque saben que ya Jordan seguramente les dijo, hay cuatro equipos, cuatro jugadores aquí. Métanse ya. Bueno, son dos nada más porque hay otro de meta que anda por ahí suelto. Pero parece que es la mejor opción. Bueno, esa bomba desde ahí, un poco arriesgada, pero si lo quieres hacer, hazlo. Aquí va de una bajando Zenk la montaña y este combate va a empezar. Pues van a ser, creo que 3 contra 2, porque uno de 24K está desde lejos, solamente viendo. Creo que puede que sea Arturito. Ahí ya los vieron, Puni. Y aquí, a ver la granada. Yo siento que van a estar muy encerrados, A ver la granada, una buena granada puede marcar la diferencia. Mirá cómo busca el pixel, le quiere dar, está tratando de anticipar. ¡Uy no! ¡Oh! ¡Que se regaló! No terminan bajando a Jordan. Nuevamente lo nombraba antes Donato, cada vez que los nombramos antes del rush, lo terminan eliminando. Pero Meta, que está en el balcón, ahí tratando de hacer un discurso de defenderse. Se está tratando de defender, quedan 10 equipos. Meta que lo vienen a buscar por todos lados. 24K que terminan bajándole un jugador. Tornado que le empieza a buscar a 24K. Le está pegando duro, claro, lo encuentran solito allá arriba. Dice, no, esto es presa fácil, directamente al piso. Mirá, lo quiere aniquilar con una granadita. Tornadito, no se quiere complicar. Artu que también termina en el piso. Arturo que no puede pararse en este momento, lo terminan rematando. Y Meta que está pegando algo que parecía simple, se le complicó mucho a 24K, Donato. Correcto, no sé cuál fue la táctica de Jordan, no entendí muy bien, como que quiso hacerle el amague, como que a ver para ver si se te va un tiro. Se le fue un tiro, sí, pero se lo pegó en la cabeza, y 24K se fue eliminado, pero ¿qué? Sí fue 24K, pero bueno, si los veía fresco con los cuatro jugadores vivos de una cagada que se mandó Jordan. Su equipo se fue eliminado por completo. Y Meta que sigue luchando. Y Meta que sigue aguantando. Pero bueno, se metieron con Meta. ¿Y qué pasó? 24K se fue. Y ojito porque acaban de tumbar a dos de Nahuara. Pero bueno, pero bueno. Nada más queda uno de Nahuara. Bueno, salvan a uno rápidamente. No entiendo qué está pasando con Meta. Parece que con jugadores menos se para más duro. Ahí Tornado salva a uno. Y creo que Hashi salva al otro. Increíble, ¿no? A ver, Meta, acabas de bajar a 3 jugadores de Nahuara. ¿Por qué razón del mundo no atacas? ¿Por qué no rusheas? Pasó lo mismo que con God. Mataron a 2 de God, los dejaron que los salvaran. Y después God atacó con los 4 vivos y no había chance. Y Meta se nos va, porque no entendí qué pasó. ¿Por qué dejaron que Nahuara viviera? ¿Por qué no rulló? Si tenía que avanzar, tenía que ir hacia adelante. Cuando había bajado a 3, era el momento de ir a rullar y no lo aprovechó. Dudó, tuvo su incertidumbre. Bueno, cuando vos dudás a un equipo como Nahuara o God, terminás pagando muy caro. Se lo terminan llevando 4 kills para Nahuara, que sigue en busca de sumar puntos, en busca del Buya. Quiere quedarse con la primera posición, que hoy día le pertenece a God Esports. Es correcto. Yo sigo sin entender primero lo que hizo 24K, lo que hizo Jordan de regalarse ahí, asomarse, pan, escopetazo en la cabeza. Al final murieron todos. Y después, Meta, que la verdad lo voy a admitir, se motivó, se paró durísimo al final y después cometió otro error. Sí,
pero al final Nahuara sintió la presión porque tumbaron a 3 jugadores, pero yo creo que ya sienten la tranquilidad de que pueden salvarlos, de que pueden tener otra posibilidad de ganar, y así fue lo que pasó. Tornado se relajó, revivió a Tommy, Tommy revivió a Ryan, y así siguieron y así lo hicieron, pero fue por un error que cometieron el equipo de Meta. Lo mismo que pasó con TSH ayer, que encontraron a God por la espalda, tumbaron a 2 con la Woodkeeper. Segundos después estaban los 4 vivos y TSH se murió. Lo mismo pasó con WClick y Nahuara. No entiendo, porque es que podíamos decir, ah, es que sabían que eran Nahuara y tenían las skins puestas y eso. No, no saben quién es quién. O sea, ¿por qué razón no actúan? O sea, es que lo que pasa es que eso es lo que yo pienso, ¿no? Porque cuando yo estoy jugando con mis amigos, si tumbamos a 2 jugadores de una escuadra, el rusheo es masivo, arrancamos y a lanzar bombas y a romper paredes y a todo. Claro, porque son 2 menos contra 4. Y encima si lo reviven, van a revivir con 20 de vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, quién sabe qué pensarán. Mientras tanto, nos enfocan aquí a Kaylor, que anda con la camarita abajo del teclado. Se ve ahí el teclado, se ve ahí su cara, su gorra, sus Kaylor audífonos. Que uno de los jugadores que está en la tabla top killer, estaba tercero hasta ayer. Tal vez hoy pueda sumar un par de kills más y terminar top 1. Es cierto, y de hecho la primera partida que jugaron le hicieron casi 10 kills, si no me equivoco. No sé cuántas kills habrá hecho Kaylor, pero a lo mejor está sumando un montón de kills en la tabla de MVP, así que atentos con Kaylor, que realmente no lo esperábamos ahí, y de repente hace una semana lo vimos de golpe. Kaylor apareció, como que no nos fijamos de la feed cuando él estaba matando, y cuidado porque creo que es la toma de la cámara, digo yo, o el chamo tiene la cara muy cerca de la pantalla y está brillando su cabeza porque se está quedando ciego con la pantalla, con el brillo al máximo. Crick, muy cerquita. Un poco para atrás porque yo creo que te vas a quedar ciego, loco. O ya está medio viendo borroso y se pone más cerca para ver. Pero sí, ponte un poquito más atrás porque encima tiene las luces apagadas, las luces de la habitación. O sea, cuando apaga las luces de la habitación está todo oscuro. Y la única luz que se refleja es la de la pantalla. Se supone que eso hace más daño todavía, loco. Porque te cansa muchísimo la vista. Claro, te está pegando directo todo en los ojos. Y atento porque vi que Fusion mató a uno de Nahuara con la Woodkeeper. No sé en qué parte del mapa estarán. Pero aquí arranca un combate del equipo de Boss contra los lobitos. Y Chaun ya tumba a uno. Y cuidado porque también se caen un montón de jugadores que estaban por allá afuera de la montaña. Y Boss Cote se ve eliminado. Y el equipo completo se fue también. Creo que mató la zona a 2 jugadores por alguna razón. Estaban allá afuera. Y arrancó otra vez. Ojito, Nahuara contra Fusion, contra Cartel Sur, contra Kong. Hay un montón de equipos por ahí. Atentos porque si Kaylor se asoma, le quita el puesto del top 1 de kills a Hashish, Puni, Uy, ¿será que le quita el puesto número 1? Pero Hashish empieza a castigar, empieza a observar si puede y impactar a alguno de sus cabeceros. Eso que tanto nos sorprende. Y Tornadito, ahí con calor, con musculosa. Porque se ve que hay un clima bastante carioca donde está. ¿De qué lugar es Tornado? ¿Alguien sabe de qué lugar es Tornadito? Yo creo que no es de la capital, ni de Río, ni de Sao Paulo, Creo que vive en otro lado, creo. La gente sabe que en el chat no vaya poniendo de qué lado creen o saben que es Tornado. Cuando los chicos de Cole, que están pegando muy duro, lo terminan bajando a Baltu, Tornado que castiga del otro lado, Daxer que lo termina bajando a TDH, no se podía defender. 6 equipos, 19 personas que están todos buscando el bulla, todos quieren la gloria. El diablo que pega del otro lado, se mete detrás de la medianera, empieza a cubrirse el diablo, pero Hashish que empieza a adelantar, los lobitos que termina eliminado, Wolf que se despide de esta sala porque TDH terminaba eliminado, Breakhead que va adelantando de a poco, 3 kills para ellos en el centro de la zona. Saben que van a llegar por todos lados, pero ellos quieren primerear la zona. Kaylor que sigue sumando, lo termina bajando a Tommy, termina bajando a Hashish. Kaylor que queda con Tornado. Kaylor que quiere ir por el top de killer. Después le pregunta. Kaylor está top 3. Kaylor tiene una triple kill. Sigue pegando, se lleva todo en Aguará. Qué combinación de paredes. La altura lo beneficia y lo termina exterminando a Aguará.
Es correcto, hablando de Kehler y Hashish y todo eso, parece que lo que dije se cumplió. Kehler los reventó encima a todo Nahuara, el completo, y el equipo de Kong que queda también reventando a otro equipo más. Y parece que esto es muy similar al final de la otra partida. Cartel Sur contra Dragons, pero esta vez parece que Kong tiene la mejor posición. Aunque Cartel Sur se va a enfrentar de frente contra Dragon y pendiente porque sería otro combate más. Ojo con Dragon que puede repetir bulla, pero yo siento que Cartel Sur quiere ganarla porque se quedó a nada en la anterior. No tenía zona y tenía muchas kills. Aquí Kehler va a subir, saca la escopeta, Kehler baja uno, le rompe todo. Se va a intentar curar, mejor se cura, no, cuidado loco que te vas a caer. Sí, prefiere irse y curarse que matar a ese jugador de ahí. La verdad es que mira, yo con la presión de estar en el top, a lo mejor fuera avanzado, pero esto fuera sido la muerte. Kehler baja uno, Peyton baja otro, pero Kong se roba las kills. Kong se robó las kills. Cuidado porque el equipo de Dragon se va eliminado. La venganza de Cartel Sur. Y atento porque es un combate 2 contra 3. Peyton, Kehler que anda imparable. Dios mío, que alguien los pare. Peyton baja uno. Es un combate 2 contra 1, Puni. 2 contra 1. Va Kehler, va a subir. Increíble, es tuyo. Ankara, Kehler, Ankara, Kehler. Empieza a tirar los dos tiros de frente. Termina en el piso. ¡No! Se le esquiva, se le escapa, se le esquiva, le esquiva a Luya en el último segundo. Pero con canta este. El gorila desde arriba se lleva a Cartel Sur. Se le escapa a Kehler en el último segundo. Tiró el doble escopetazo. No le pudo partir la cabeza. Se la dio en el pecho entre la zona y su rival. Lo terminan exterminando con termina cantando bulla. Del 2019, el mono, el gorila, el King Kong, peinadito costado, jopo playero, canta bulla. ¡Wow, loco! Se quedó a nada Cartel Sur de ganar. Se vengó de Dragons, eso sí, se vengó de Dragons. Pero, uff, loco. Se vio la cara de Kehler cuando vio que perdieron. Hizo, ¡no! Es que estaba Kehler haciendo una partida extraordinaria. Sí, loco. O sea, y justo lo enfocaron. Justo enfocaron todo. Cuando empezó a matar y a matar, Kehler enfocado. Vamos a ver las replays, gente. Tremenda segunda partida que se llevó con ahí al final. La verdad, Cartel está buscando esa partida, lo está buscando, y si sigue así, debe ganar la próxima sí o sí, porque tienen una rabia en su cuerpo, tienen una actitud hoy de ganar al 100% que no se está dando, pero están así, a nada. Así que yo siento que la tercera es la vencida, como dice el dicho, y aquí pues Tornado reventando al último jugador, bueno, Hashish, reventando al último jugador de W Click, que la verdad, pues hay que admitir que hicieron una jugada un poco extraña. Aquí los jefes que empezaron a batallar con los enemigos por fuera de zona. Y ya aquí picaba de 4 en 4, que realmente es un fastidio porque te quita la zona y también te quitan los lobos mientras tú estás ahí al descubierto. Entonces, pues, como que de repente tumbó a uno la zona de juego, como que de repente se empezó a curar ahí y lo terminaron matando. Pues la verdad no entendí esa táctica, pero les fue muy mal y perdieron. Y aquí, cuando Kehler con la M249 empezó a hacer desastre, el que se asomaba se moría. Nahuara cometió un error y fue toparse contra Cartel de frente, y ahí se vio la cara de Kehler de con Kehler, porque más que con Cartel, se topó con Kehler. Es porque correcto. Kehler hizo la triple desde ahí arriba, él solito se bancó la parada y se bajó a Nahuara, cosa que no es fácil, porque vos decís, bueno, se bajó, no sé, a Puni, no, a Nahuara, a 30 integrantes de Nahuara, solito defendiendo desde el techo, y acá casi logra la magia. Le falló la escopeta, loco. Sí, 250 de vida que tenía, loco. Se quedó a 20, mira, el último, loco. Se agarra ahí, la no, cabeza. No puedo creerlo. Aquí está el MVP de esta partida. Fue Ronald D7. Mira, yo siento que con esa partida de Kehler, fácil se mete en el top 1, ¿no? No, pero en el top 1 sí, de MVP se mete fácil, ¿no? Porque Hashish, no me acuerdo. Hashish estaba casi que empatado, ¿no? Había una kill de diferencia, Puni. Habría que ver cuántas kills se ha hecho Hashish. Pero Kehler viene pegando duro. Kehler, sí, en su momento,
cuando hizo la aparición a la escena de Free Fire Aquiles, que era Aquiles Keyleth, viste que iban a todos lados juntos. Bueno, sabemos lo que pega Aquiles, no hay que comentarlo, pero Keyleth siempre estaba ahí acompañándolo y hoy está en un nivel muy alto. Claro, y no se ha retirado como Aquiles. O sea, mientras Aquiles está ahorita retirado, Keyleth está brillando, loco, está brillando. Ahora está realmente en un buen momento para mí, está rompiendo fuerte. Si está en el ranking de kills, significa que está parándose muy duro. Así que pues, bravo para Keyleth y pues que siga rompiendo, loco. Pues a mí me pone muy contento, la verdad. Así que si él sigue matando, nos sigue dando show y nos sigue sorprendiendo. Porque ahí al final, bajarse a 3 de Nahuara, eliminar a la escuadra completa y seguir matando a Dragons y seguir matando a Com, al final fuera sido lo más épico que él ganara la partida con ese escopetazo pues que lo fuera matado. El broche ahí de oro, sí, la frutilla se levanta, del postre. Se levanta la de la silla. Ahí está, la guindilla del helado, Krik. Ahí está. Pero bueno, lastimosamente no se pudo. Igual, dos partidas, una top 3 y una top 2. Yo siento que tienen que estar ahí en el top, sí o sí, bien altos en la tabla. Dragons igual, porque quedó top 3 ahora en esta última. Así que va a estar reñido, digo yo. O a lo mejor no. Hay que ver la tabla, Puni, para que nos a digas ver, cómo está eso. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Qué interesante. Cartel Sur en primer lugar con 61 puntos. Segundo lugar para Conisport. Bien Conisport, 52 puntos. Nahuara tercero, que venía muy bien en esta. Bueno, murió ahí sobre el final, 47 puntos. Cuarto posición para Dragon con 44. Mira, 4. Yo pensé que Dragon iba a estar un poquito más arriba, ¿eh? Yo también, pero están ahí cerquita, ¿eh? Sí. Acá es un bulla y cambia todo. Wolf Crew, que está con 33 puntos en la quinta posición, sexta posición para 24K con 26. Breakhead, séptima posición con 20 puntos, octava posición para Voces con 18. TWT, novena posición con 13. Doble de Click, décima posición con 12. Y Fusion Gaming, décimo primero con 12. Y bueno, Pollo Esport, que tiene un huevo, no se sabe cuántos puntos son, no es cero, es un huevo. Es un huevo, Krik, que aún no está roto, el huevo está, pues, está creciendo, está empezando a pues, no sé cómo es el proceso de un pollo, loco, tú que tienes un equipo que se llama Team Pollo, ¿cuál es el proceso del huevo, loco? Primero es un líquido adentro, después se... Okay. Es un líquido, porque era la clara. O sea, ¿qué tiene que pasar para que... Para que tiene, podamos ver los puntos de Team Pollo, loco. ¿Qué tiene que pasar al huevo, loco? Evolución del huevo, será. Está buscando. Proceso de crecimiento del huevo, de gallina. Huevo. A ver, para saber cuántos puntos tendrá el Team Pollo, loco. ¿Cuánto le falta para saber eso? Dice, necesita 21 días de condiciones favorables. Bueno, no, obviamente. Loco, se va a acabar la copa y no vamos a saber cuántos puntos. No, loco. Para que Pollo se desarrolle, pero puede tomar 22 días, dice. Fase pero nada más queda... Solo quedan 2 días de... Mañana claro. Nada más queda y después la final. Bueno, es... Bueno, seguirá haciendo un huevo. Tal vez en la próxima Copa Donato deje de ser un huevo y se convierta en un pollo. Y pueda evolucionar un gallo, ojo. No sé. Pues bueno, eso lo seguimos esperando, porque en la anterior Copa también nos decías esas cosas, Puni. Nosotros estábamos ahí con ansia de que Team Pollo empezara a reventar. Y yo te dije, Puni, para la próxima Copa los quiero. Los quiero activos, los quiero activos. Es que me abandonó el equipo una semana antes. No, no puede ser. Como pero, los invitados, bueno, como los invitados que traemos Martín me dio a la unos copa. Tips. Unos Martín minutos antes tips, nos cancelan. Los tips de Martín los tips de Martín de agarrar a los primeros de ahí. Pero bueno, como decía, los integrantes de Pollo son como los invitados. Siempre cancelan ahí justo a punto de que comience la copa. Decían, claro. no puedo. Pero bueno, vamos a ver la imagen de los mapas, gente. Si me escuchan un poco reventado de la voz, lo siento, lo estoy dando todo, la verdad, lo estoy dando todo. Pero vamos a romperla sí o sí. Ahí tenemos a Dragons, que se llevó el primer bulla, Kong, que se llevó el segundo bulla. Y ahora Purgatorio. ¿Será para Cartel Sur? No lo sé, pero yo, después de ver las primeras dos partidas, quiero que ganen una. Quiero que ganen una porque Keyleth anda encendido y espero que siga así. Espero que no se enfríe.
que siga así de caliente, que no se oxide y que la gente diga, ahí está, el bulla que todos pedían. Hoy la gente no pone Li, hoy la gente pone Nahuara y pone Cartel Sur. Así que revienten ahí el chat. Keiler, volviste, guacho, le ponen. Ahí está, ídolo Keiler, tremendo campero es Keiler, pero bueno, que tan pasado, loco. Tan pasado. ¿Cómo campero? Bajó una escuadra, prácticamente una escuadra solo. Y loco, sí, es que estaba haciendo paredes, la zona iba cerrando. No había mucho más para hacer. Nunca la gente va a estar contenta, loco. Nunca, nunca. La única forma de que la gente diga, what the fuck, es que un jugador se haga 33 kills él solo, rusheando sin parar, gente. Pero si se detienen por un minuto a curarse, no, qué campero, le van a decir. Y se está curando, Dios mío, déjenlo que se cure al menos, Nahuara. Que la gente de Free Fight tiene un estándar muy alto. Para que lo sorprendan, tienen que ser perfectos. Y nadie es perfecto, gente, y menos en Free Fight. Así que, pues, dejen el hate y apláudanle las jugadas que se hizo Keiler. Y ojito, porque ya se fue tu manco de la partida. No, ya se fue Camo, ya se fue Tornado, ya está sufriendo Nahuara. Pero Tornado se nos va, aunque Tommy lo defiende con las famas desde abajo, mientras Tornado ve lo que está ocurriendo desde el cielo. Hashish con la doble vector está medio lejos, no quita nada. Si está a media o larga distancia, ahí está intentando Hashish meterse. Pues la verdad es que las armas que tienen los equipos de Breakhead, un poquito en la quiebra, pero se pueden defender con eso porque Nahuara también anda con unas famas, anda con doble vector, pero desde muy lejos. Entonces hay que ver qué pasa aquí, pero ya se fue Tornado, así que ojo con eso, Puni. Baja importante para Nahuara. Tornado se terminó despidiendo, empieza a disparar con la doble vector y sí, no puede derribarlo porque la vector tiene un... ¡Uy, terrible cabecero! Veía el pixel, se le veía un pelito, lo terminan derribando y la vaquita que se va por el pasto sale retrocediendo porque se le complica, pero la agarra Calle, ya lo termina ahí, mutilando a la vaca, le dice, hacemos un asadito, despellejamos esta vaquita hermosa y la ponemos al asador con todos los chicos en Nahuara. Cartel Sur que está sufriendo, Keiler que termina eliminado después de hacer una partida impecable, los chicos de Tehuete que se le están parando alrededor. ¡No! Una que logra una doble vaca, logra confirmar a uno. ¿Qué le pasa? Quedan solamente dos pollitos y están pegando de estos, que son los mismos de siempre. Ojo, ojito, porque parece que Goku se hizo una doble con un plomazo, pero justo no lo enfocaron y atento porque, pero bueno, qué manera de rematar brincando y bajando y subiendo y bajando. Cuidado porque se nos fue Keiler, se nos fue Tornado, pero aún queda Hashish. Y atento porque Hashish sería el rival perfecto para Keiler, ya que están ahí medio parejos y pendientes porque Goku se hace la triple y así se despide de esta partida. Fusión, atentos con Goku, atentos con Goku que a lo mejor ya se desató. Y ojito porque se va a caer el tour. Goku hace 20 kills, entra al top. Ojo, si hace 20 kills, entra al top, se nos va Cartel Sur, los mufeo porque dije la tercera es la vencida, pero creo que la tercera no era la vencida para ellos porque se fueron en el top 11 o 12, no sé, creo que es, bueno, top 11 porque primero se murió Fusión y pendiente porque Meta se va a revelar, ya tumba a Hades con la AUG, están viendo desde lejos, pues esta partida es un poco rara. Se nos, muy activa. Se nos fue un equipo que pensábamos que iba a romperla en esta porque las primeras dos partidas fueron muy épicas. W Click, que las primeras dos partidas fueron horribles para él. Aquí está ya con 6 kills. Bueno, la segunda, más o menos, era W Click o qué equipo era el que se regaló, que reventó a Nahuara y después dejó que se curara. Creo que sí eran estos, ¿no? No sé, a lo mejor me confundí. El que reventó a 24K, ¿sí eran estos? En Kalahari. Sí, Meta. Ajá, sí, era Meta, estos que están aquí. Pues la segunda partida fue regular, pero vean ya el comienzo. 4 minutos de partida, nada más quedan 9 equipos, 29 jugadores. O sea, me confundo, ¿estamos en Purgatorio o estamos en Kalahari? Porque la masacre no se detiene y comenzó bien temprano. Espectacular. Me gusta que esté pasando esto y me gusta que Pollo está vivo. Así que a lo mejor después de esta partida podemos saber... ¿Cuántos puntos tienen, Puni? Porque tienen 3 kills y ahí están en el top 9. Así que a lo mejor el huevo se está rompiendo, ¿eh? Atento. Son un total de 9 puntos. Ojo, 9 puntos.
Y hablando de ¡upa! ¡Upa! ¡Llega otro más! ¡Hoy Goku hace 4 puntos! Te dije, Goku puede hacer 20 kills. Los chicos de Wall Creek terminan lobito agonizando con un pollo atragantado en el pescuezo. Le dicen, no, vamos a comer el pollito, lo vamos a desplumar. Y Goku le dice, no, esto va por mi querido hermano Vegeta. Y lo termina eliminando. Y Tuwai, no sé dónde está Tuwai. Ah, en la parte de abajo, ¿está o no? No sé, porque hay 2 lobos contra un pollo. Y le va a subir uno. Y Goku que sale, paré por un lado, paré por el otro. Mirá lo que hace Goku. ¡Ay, Goku! ¡Ay, le hizo la jugada! ¡Oh, qué buena! ¡Qué bien que lo hizo Goku! ¡Qué buena jugada para escapar! La verdad, lo hizo muy bien, lo hizo justo a tiempo. Y también me pregunto, ¿qué está haciendo Tuwai? Porque si su compañero está reventando él solo, imagínense que tuviera a alguien más que lo ayude, pues... Está cambiando. Ah, bueno. Pues por si acaso, ¿no? Por si matan a Goku. Pero yo siento que si tuviera a Goku acompañado, a lo mejor sí, las cosas funcionan mejor. Pero bueno, aquí depende de estos jugadores. Pero bueno, lo que está pegando, crack. Lo que está pegando, crack. Ahí está un poco acorralado, pero lo dejó a 20 de vida. Lo dejó tocadísimo. No, hermano. No, se trabó, loco. Se trabó, no pasó por la ventana. Se lo terminan llevando. Y loco, estaba motivado, loco, estaba motivado ese, ¿eh? Goku estaba motivado. Yo creo que si estaba acompañado hubiera hecho sí, porque lo dejó a un tiro al otro. Mal ahí, Tuwai, pero bueno, no sé realmente, se movió, pensé que no estaba jugando. Está vivo. A ver, a lo mejor, quién sabe, si estuvieran juntos los fueran matado a los dos y fueran perdido en el top 9, pero quizás fuera pasado lo contrario, fueran matado a esos dos y tuvieran 6 kills ya o 5, no sé. Y van a seguir sumando, pero bueno, pues mala suerte para Goku, lo intentó, ahí está, hay talento, lo que pasa es que a veces no hay suerte, pero ahí se demostró que Goku realmente sí pega duro y si se fuera salvado Goku, se fuera enfrentado probablemente con 24K que está llegando por la parte de arriba, aunque solamente están viendo, parece que no van a bajar, aunque Jordan parece que ya vio a uno, ahí en la cámara de espectador se ve y en el juego real también se ve porque ya... Acaban de tumbar a uno de 24K. Pónganle pared y sálvenlo, por favor. Lo van a salvar, lo salvaron, perfecto. Y ahí van a empezar a romper paredes. Y de repente, Brett Heck que se nos va por parte de Paddy del Team Dragons. Y ojito porque, bueno, ya 24K sabe que hay gente ahí. Así que van a bajar la montaña. Y aquí va a arrancar otro combate más. Y si no arranca, a lo mejor se van a Mod House. Y ahí se encuentran al último de Team Pollo, Puni. Puede que bajen y encuentren al último pollito. Ojalá que no. Y van camino ahí, parece que lo están olfateando, le olfatean las plazas. Acá hay un pollito, acá hay huevo encerrado. Pero se movió. Hace rato, mira. Porque la zona si no le iba a pegar. No tenía tampoco mucho loot. Yo creo que cuando lo mataron a Goku, encaró para el lado derecho. Encaró para el lado derecho de una, escapó de ahí. Y ojito porque, bueno, el Team Dragons que acaba de eliminar a Breakhead, que no sé cómo pasó... Pero ya ocurrió Breakhead que se fue top 9 en esta partida. Y el Dragons que pues ya consiguió un buen top 1, consiguió un buen top 3, pero no está en el top 1 del día de hoy. ¿Por qué? ¿Será porque no consiguió muchas kills y los demás equipos sí? Puede ser que sí. Entonces aquí están intentando aguantar la posición para conseguir puntos asegurados. Y pues fíjate, 2 partidas para Dragons realmente muy buenas porque están en la parte más abajo en la tabla. Y esta partida también promete porque están en posición, están generando paredes. Entonces yo siento que si siguen con esa táctica, puede ser que hoy consigan un buen top en la tabla general, Puni. ¿Tú qué crees? Ojalá consigan un buen top en la general. Terminen bien alto. Y bueno, mañana que es el último día, ay, lo que va a ser viendo esos 12 equipos, porque van a quedar 12 equipos afuera, no son 6 como la última vez, son 12, muchísimos equipos que van a estar sufriendo y la final no se la quiere perder nadie. Y después, bueno, ni hablar la Copa junto a Nobru, que van a estar los 6 mejores de Brasil, los 6 mejores de Latam, ahí van a estar puestos los ojos de toda Latinoamérica, puestos sobre estos jugadores para ver quién se consagra y si por fin, una vez por todas, logramos despojar a los brasileros del campeonato y salimos campeones nosotros, con cualquier equipo de Latam, pero campeones. Ojalá que pase eso, crack, que gane cualquier equipo de Latam. Yo no sé si Load estará jugando la Copa, tal vez sí, tal vez no, puede ser que sí, no sé si estaban al mismo tiempo jugando las dos, yo creo que también puede ser que sí. Andan insanos entonces, habría que ver cómo quedan
en la Copa Nobru, ¿eh? Habrá que ver cómo quedan, porque si quedan top 1, loco, en la Copa Nobru, ya hay que tener un poco de precaución. De respeto, no miedo. Y respeto. Y precaución, pues, para que estemos ahí pendiente pero caliente, porque si ganan dos torneos así de golpe, dos torneos importantes, pues es que ya, sí, ya tienen una táctica que parece que no falla. Sí, que no falla y que la van cambiando, porque cuando uno creen que van a caer ahí en donde ellos siempre caen, ellos están en Central. Entonces, para que vean que tienen tácticas distintas. Entonces, ahí para que estén pendientes, gente, hay que revisar, hay que analizar. Igual, no sé si la Copa Nobru ya se acabó, loco. O sea, ellos llevan un rato esperando que se acabe la Copa Donato. No sé. ¿Terminó la Copa Nobru? ¿Tenemos esa data? ¿Está transmitiendo al mismo tiempo? Creo que no. Antes sí lo hacíamos casi al mismo tiempo porque estábamos allá en Brasil. Simultáneo. Bueno, medio simultáneo porque nos prestábamos el estudio. Sí. Ellos empezaban primero y después nos lo daban a nosotros. En la primerita. Pero no sé, habría que revisar el canal de Nobru en Twitch. A lo mejor ya acabó. Yo siento que sí, porque no he visto más historias de Copa Nobru. Entonces, a lo mejor, no sé si Load quedó de primero. ¿Tienen su Instagram Copa Nobru así como Copa Donato? Creo que sí. A ver, déjame, mientras Dragon intenta enfrentarse aquí contra el equipo de W Click, veo que Predi y Arturo eliminan a los Lobos en esta partida en el minuto 11 con 20. Y aquí lo tengo, aquí tengo a Nobru. La última transmisión que hizo fue hace 20 horas. ¡A la bestia! Se escucha la música. Y no hizo Copa Nobru, ¿eh? No hace Copa Nobru. ¡Wow! Desde hace más de una semana. Así que yo creo que ya alguien quedó campeón, loco. Y no sabemos quién fue. A ver, aquí estoy buscando, loco. ¡No! A ver, Copa Nobru. Hace tiempo terminó la Copa Nobru, loco. Hace como un mes, yo creo. 15 días, algo así, ¿no? Hace tiempo, loco. Bueno, pues a lo mejor ya un equipo, pues quizás fue Load, quedó campeón, no lo sé. Pues, ¿hace 4 meses? No, hace 4 meses fue cuando hicimos la otra copa, ¿no? Claro. Sí, ¿no? A ver, aquí ando viendo. No sé yo, loco, ¿eh? No sé yo. Hay una de hace 5 días que Deuses salió campeón. Debe ser esa, ¿no? A ver, hace 5 días, loco. No sé, ¿qué pasó? ¡Goku está en el cielo, Puni! ¡Vamos, Goku! ¡Mataron a Goku de Team Pollo! ¡No! ¡Sí, Goku, te amamos! Se reía así, pero bueno. Podía haberse reído. Parecía más la risa de un Muppet que de Goku. ¡Sí, vamos a juntar las esferas del dragón para que revivas! Increíble, ¿eh? Increíble que estaba Goku realmente en el cielo, gente. Ahí le enfocaron la toma mientras buscábamos lo de la Copa Nobru. Nos perdíamos de esa magia de la edición que hacen ahí los muchachos de producción espectacular como lo hacen. Yo quisiera saber cómo es una Copa Donato detrás de bastidores. O sea, ¿qué le andan moviendo ahí desde aquí? Pues como todo es online, en la presencial sí que he visto cómo hacían, loco. Eran como unas 35 pantallas en la primera copa que hicimos, moviendo por aquí y hablando por aquí. Y cámara 1, cámara 2, pam, pam, era espectacular. Pero no sé cómo harán esto online. Y cuidado porque ya Dragons empieza el combate contra Meta. Y wow, tumbó a uno y casi lo matan porque lo dejaron a 20 de vida. Bien tocado Paddy con la bomba, la lanza. Y acto seguido se mueve. Lastimosamente se regaló por lanzar una bombita. Y ahora aquí está Siri, confirma una kill. Parece que es un combate 2 contra 1, puede ser. Y mientras lo matan, creo que llega a 24k Puni. Así que aquí probablemente se vaya Dragons y también Meta, ¿eh? Se pueden ir todos o tal vez queden todos vivos, porque por ahí pueden recular, pero están muy en el borde de la zona que se va cerrando lentamente. Aparte tiene el río. ¡Opa! El salto del tigre le hace Zeng. Salta por arriba de la pared Blue y lo termina eliminando. Le rompe las paredes. Ahora a lootear todo. Che, 24k. Me gusta. Está jugando muy bien hoy. Hoy está muy activo. Y mirá, Silly, te dije, viste, siempre alguno queda vivo. Prefiere recibir el daño de la zona, pero no los balazos de 24k. Y está cerquita de la zona. Puede zafar.
Veremos. Puede zafar. La verdad es que sí. Yo pensé que iban a morir los dos equipos. Al final murió uno, pero mira, ahora ya está llegando otro equipo cerca de 24K. Muy buena partida para ellos con 6 kills. Y sumando, desde que Arturo se cambió el nombre, la verdad es que están haciendo muchas más kills. Bueno, hablando de eso, siempre era que Arturo, a Jordan... Era Arturo la culpa. Uh-huh. Siempre que a Jordan lo mencionamos, loco, o a su equipo, y no sé por qué razón le meten un 195 en el pecho con un AW. Pero bueno, lo dejaron bien tocado y se cura rápidamente, se van a mover. Y el de Dragons está, sigue afuera, parece que ya se metió un poco más. Pero una vez que ponga un pie... Ahí al frente está Boss, está 24K, está Nahuara, está Kong. Y yo creo que hay otra escuadra por ahí suelta que no vemos. Porque creo que se me escapa. Pollo. El último de Pollo o dos de Pollo. No sé cuántos quedan de Pollo. Están llegando, loco. Ojito. Ojito que es el último. Y Goku, sí es cierto que lo pusieron en el cielo porque fue el más crack con 4 kills. Ojito, no, porque... y va donde están los chicos de Nahuara. Y, opa, se metió entre los 5 mejores. Ojo con Pollo. Entre los 5 mejores, bueno. Y los Tommy ya lo olfateó. Tommy lo olió. Sí, y acá Pollo va a terminar eliminado, sí. Tal vez no había chances. No había chance. Adelanta con las paredes. Sí, no. Aniquiladísimo. Pero lo termina eliminando la zona cuando quedan 4 equipos. El último iterante de Pollo se nos despide. Chau, Pollito. Mándale saludo a Mamá Gallo. Adiós, 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 Pollito. Y ojito porque está Hashish. ¿Cómo, cómo? No, menos mal que dije que la mamá era gallo, porque viste, estaba Pollo, y si estaba Pollo, no, menos mal que no dije. La mamá. Increíble. Pero bueno, casi, casi, Krik. Ojito, porque bueno, Tornado murió y él estaba en el ranking de kills de los MVPs. Murió Kaler, él también estaba en el ranking de kills. También. Pero que es Hashivo con AW en mano. Aquí, si lo hace muy bien, podrá sumar muchos puntos para su equipo y también para el ranking de kills de MVP, que no viene mal, la verdad. Si tu equipo va bien y tú estás en el ranking de kills, significa que tú lo hiciste también muy bien en, bueno, en compañía de tu equipo, ¿no? Ahora, Nahuara prefiere rotar. Nahuara, que no está teniendo suerte con la zona. Siempre ha tenido mala suerte en estas partidas con la zona, pero ahí se va a meter. Parece que tiene mejor luz que en las otras partidas, así que sí. Hashish como que quiere ponerse en el medio, porque como que sí anda buscando esas kills. Ryan escapando de los plomazos, de los bombazos, de todo. Hashish se mete con el AW en la mano y también la Kingfisher. Tuman a Ryan con la escopeta, pero Boss tumba a dos de 24K con una bombita y tumba y lo confirma Arturo. Pero de repente aparece Kong que le pega a Ghost. Pero de repente 24K que se va. Tommy que se cae. Hashish que se queda completamente solo con una sola pared. Y Nahuara no está teniendo buena suerte en el final de cada partida. Puri tiene mucha mala suerte. Mucha mala suerte, sí. Se va cerrando la zona. Se van dividiendo, pero del otro lado queda solamente Hashish. Lo vemos a FT7 que termina en el piso. Re que se está castigando. Baltu que trata de sobrevivir. Esto le beneficia a Nahuara, 3 equipos que quedan con vida. Del otro lado, los jefes que quieren dominar la zona. Hashish que logra eliminar a uno. Ahí desde atrás castigando. Y Kong no sabe si mirar hacia adelante o hacia atrás. Adelante que tiene 4. Logran bajar a uno. Los chicos de Boss que están con todo. Enfrentamiento. Tiene una granada. No puede hacer daño. No puede derribar. ¡Eliminado! Se murió con su bomba. Con su propia granada. Al cielo termina llegando a Nahuara, que queda en segundo lugar. Y tenemos un... Para los jefes, Bosses se termina llevando la partida número 3. Ojo, equipos que creo yo que no sé cuántas veces habrán ganado, o tal vez no han ganado ninguna. Hoy están ganando. Dragons, no sé si ganó una en los anteriores días. Bosses, no sé si habrá ganado una en los anteriores días. Pero mira, ojito con eso, porque equipos están apareciendo ahí a ganar, empezando a reventar. Y pues nada, no sé si te fijaste como el de... No sé qué era, el de... No sé qué escuadra era. El que se le rushó, Hashish le rushó con la Mark 7. ¿Con qué digo? Con la Uzi. Lanzó la bomba al suelo. Intentó cubrirse. Y se explotó. Creo que era de Korn. Era de Korn, puede ser. Increíble jugada. Desesperación. Lanzar la bomba al suelo y luego explotarte con la bomba y morirte. Un poco triste. Pero bueno, así funciona esto.
hay replays, gente, de esa partida, partida número 3, que ya va del día número 5 de hoy, gente. Así que así, dejando un buen like, rompiendo, compartiendo el directo por todos lados, votando por nosotros en la Free Fire Award. Y aquí la jugada de Goku, que la verdad es que hay que admitir que la hizo muy bien, loco, y que le hacía falta un compañero en ese entonces, porque es que él solito no podía. Se mató a los 4 él solo. Bueno, hizo 4 kills. O sea que solo sí pudo, pero al final le hizo falta un compañero que le diera la mano. Y pues estaba Tuwai campeando, pero aguantó hasta el top 5. Entonces lo hizo muy bien. Fue la mejor opción. Aquí, loco, aquí mira, Baltu dijo, sí, 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 soy el más duro. Bomba en mano, me rushean, la lanzo al suelo. Me va a proteger, me va a proteger y... eliminado. Se la comió toda. Me da risa porque se ve como va a romper ahí el escopetazo, pan, y de repente cambian la toma porque se murió, explotó. MVP, Darkus, mira, viendo el logotipo del MVP, creo que Bosses nunca ganó, ¿verdad? Es la primera partida que ganan, loco. Boss Gaming. Claro, se llaman Boss Gaming. Ok, entonces Boss, que lo dijimos Boss muchas veces. Ok, está bien. Es de eSport, debe ser. Claro, Bosses. Boss eSport. Ah, está bien, está bien. O sea, lo dijimos bien porque vos sí es jefe, ¿no? Porque claro, al final, sí, vos en español, sí, en español. Para sí. Voces vos, tiene... Bueno, a ver, vos en español. Hugo, vos, el jefe Hugo, ¿no? No, pero... ¿Qué ibas a buscar? Voces significa jefes también. Sí, es el plural. Ahí está, los jefes. Ahí está. Ojo. Pues sí, no dijimos algo malo como Sky Lodge, pero bueno, vamos a ver los tweets que ya por fin tenemos dos, yo creo que seguidos para mí y para Pune. A ver, el primero se viene, que me tocó. Atentos, PC Piso Lunita con el gatito que está viendo ahí la copa. Hashtag Copa Donato, Oli, saludos desde Bolivia, te quiero mucho Donato y Pune, siempre estoy apoyándote. Estoy con mi bebé Blue viendo la Copa Donato. Besos. Muchísimas gracias, Lunita, por apoyar la Copa Donato. Gracias por apoyarnos a mí y a Puni. Y qué lindo gatito, la verdad. Está muy, muy tierno ahí viendo. Bueno, viendo la cámara, la copa dice, no me gusta la copa, mejor veo para otro lado. Pero muchísimas gracias, Lunita, por el tweet. Ojo. Opa, lo tenemos. Alexis-10, hashtag Copa Donato, aquí disfrutando de la segunda semana de la Copa Donato. Saludos de su amigo Místico, qué buen nombre. Un saludo de nuevo a mi amigo Reinalditu, si es Reinalditu. Saludos, Puri, viejo sabroso. ¡Apa! Ahí este crack es el que saludó a Reinalditu aquella vez. Sí me acuerdo. Lo reconocí cuando vi la foto de una vez. Ahí está, viejo sabroso, te dijo Puri, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Sabroso. Ahí está. Lo bueno es que, mira, a todos los viejos, te tiraba fuerte, ¿no? Pero que suben contenido a YouTube y así les dicen viejo sabroso. Así que yo quisiera ser viejo para que me digan que estoy sabroso, loco, porque a mí no me dicen que estoy sabroso, Crick. No me dicen nada, me dicen el chamo. Deberían poner en el chat si está sabroso. El chamo sabroso. El chamo sabroso, ok. Hay que ver la tabla, gente. Para analizar cómo están los equipos después de 3 partidas que se han jugado el día de hoy. Así que veamos cómo está eso. Atentos, atentos, atentos. Porque Naguará se mete en el top 1 con 70 puntos. Ojito. Encima fue porque quedaron en el top 2. ¿Y qué fuera pasado si el Decon no se fuera suicidado? Pues que fuera quedado top 1 en la tabla el día de hoy. Ahora, con esta top 2, con 68 puntos, Cartel Sur, a pesar de que tuvo un top 11 o 12, está en el top 3 con 64 puntos. Dragons, que sigue sumando, ya tiene 60. Y los bosses, los jefes, por ganar una partida ya tienen 52 puntos y están en el top 5. 24K, que creo que consiguió pocos, no sé cuántos habrá conseguido. Wolf Crew 41 en el top 7, W Click en el top 8, Breakhead en el top 9, TVT en el top 10, Pollo, que ya el huevo se rompió y tiene nada más y nada menos que 16 puntos. Por lo menos no es último. Que no están mal y no están de último, como Fusion Gaming, que tiene 14 en el top 12. Pues si Puni dice que por lo menos no van de último y Puni está contento, pues yo estoy contento. Así que
Está todo bien, está todo bien. Si pudiese decir que por lo menos no están de último, yo voy a estar Igual contento. quedan tres alas. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa, gente. Es correcto, Puni. Y pues nada, mira, hoy tuvimos un problema técnico rapidito nada más cuando estaba empezando la primera partida. Sí. Pero quitando eso, ya las tres han ido así Pero de listo. golpe, prolijo, prolijo. Así que esperemos que no se lague más nada. Y bueno, mientras estamos aquí platicando, yo voy a meterme aquí en el Instagram de la Copa Nobru, a ver si ya pusieron un campeón, porque yo siento que Load no fue, porque yo me metí, Pero creo no que lo vi vi. a Lowe. ¿Será que Lowe, ¿Será que Load no jugó? ¿Será que Lowe no jugó? Porque yo A entré a ver. la Copa Nobru. Copa Nobru, pues. Pues ando viendo y ando viendo. A Semana ver. 3. No, semana. Queda la semana, no sé, queda la semana. No, 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 no. Hace 4 días, no sé si siguen jugando, Puni. No entiendo, hace 5 días, loco. Puntuación general. Grupo B, grupo C, grupo A. Claro, y no No está jugando hicieron. Load, ¿eh? No está O tienen jugando. otro nombre o no están jugando. Ah, O es. viste que ellos tienen muchas reglas por el tema del nombre, por determinada. Claro, a lo mejor pues sí, a lo mejor no, no tengo ni idea, pero vamos a ver la imagen de los mapas, gente, y ahorita les voy a comentar un par de cosas que acabo de ver aquí en la Copa Nobru, ¿no? Porque hay un par de cositas aquí que sorprenden. Bueno, un poco, no sé si demasiado, pero ahí está. Team Dragons en el top 1 de la primera partida, Kong en el top 1 de la segunda partida y los jefes en el top 1 de la tercera partida. Bueno, como les iba a decir. En 12 partidas jugadas, el equipo número 1 de Brasil consiguió 307 puntos y 80 kills. Dice No sé si. semifinal, me parece abajo. Sí, es cierto. Ah, no se ha disputado la final todavía. ¿Será que están esperando? Sí, están esperando que se acabe la Copa Dorada, puede Sí. ser. O sea, que llegue la final de la Copa Dorada. O sea, la Tal vez la arranca. semana que viene. Claro, la semana que viene puede ser. Falta un día. Ah, no, como que arranca hoy. Como que what? Hace 2 días pusieron que faltaba un día, loco. Bueno, lo Ahora dijeron parece que desde que el luego planeta. mandaron una foto donde decía que las cosas van a cambiar. Del 23 o del 24 o el 25 o el 29. ¿Cómo? 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 Ah. Pues no tengo ni idea, loco. Parece que a lo mejor arranca hoy, loco. No Puede tengo ni idea, ser. no tengo ni idea, pero mientras hablábamos de Copa Nobru, que a nadie le importa, mejor en la Copa Donato, gente. Estamos aquí viendo cómo Breakhead sufrió una pérdida, pero rápidamente lo salvan de la muerte. Aunque yo creo que ya debería empezar a correr el equipo de los. Bueno, no sé, realmente acaban de bajar a uno y acaban de bajar a otro. Pues hay uno de Breakhead que está escondido esperando que se maten todos. Yo creo que es mejor momento que empieces a acercarte y ayudar a tu equipo. Ahí está, gracias por acercarte, mi pana. Porque si no es que iba a ser como el de pollo que se quedaba viendo como Goku se mataba con todo el mundo. Y esto parece que es un combate 2 contra 1. El último de los lobitos que está por ahí atrás A los consigue puños. tumbar a uno. Arl, increíble, no sé cómo lo hizo, pero ahora creo que es un combate 1 para 1. 50 de vida, pero se la hizo. ¿Cuántas kills se hizo Drago? 4 Los kills él cuatro. solo. El animal, el Qué animal. animal. Y también en 1 minuto y medio de partida, loco. Yo realmente no sé cuál es el récord de que una escuadra se muera, pero aquí aparece el diablo de Cartel Sur tumbando a dos de los jefes. Y cuidado porque también Meta consigue tumbar a dos de 24. Calle atento porque los jefes acaban de ganar una, Puni. No puede ser que se mueran muy rápido. Hay que tener mala suerte para que pase eso. Y a veces pasamos de la buena suerte a la mala suerte, pasamos de lo más alto a lo más bajo. La vida misma, una ruleta, una montaña rusa, no una ruleta, una montaña rusa de emociones. Acá en la Copa Donato pasa todo, puedes hacerte un bulla, to termina top 12. Una de las cosas que estuve averiguando es que me dijo Martín que no hay que ir de traje. Ah, se cancela el traje. Entonces uno va como uno quiera, porque ahí entonces me preparo el mejor outfit, loco. Un outfit playero, pues. Playero, suavecito. Tú sabes, ok. Pues llévate tu mejor outfit, loco, para esos premios. Es que no Que tengo eso es lo mejor un día, outfit. ¿no? Yo tengo outfit casual todo el tiempo, así, todo el día short y A ver, mira. remera. Pues si llegamos a Cancún, tipo en la mañana, no sé, al mediodía.
el evento es en la noche, podríamos ir a comprar ropa. Claro, podemos hacer video. Comprar ropa. Ojo, podemos hacer un blog ahí comprando toda la tienda, ¿no? Uf, todo lo que toque toda tú, la tienda. Lo regalo. como en free, compro toda la tienda y pasa esto. ¡Opa! Le regalo toda la tienda a Puni, ¿no? Increíble. El quedo en la quiebra. Ahí sí, creo que las tiendas deben ser un poco caras. Pues hay de todo un poco, hay de todo un poco. O sea, hay H&M, hay Bershka, hay Zara, pero también hay Louis Vuitton, también hay Gucci. Entonces, ¿sabes? Como que ahí está nivelado, pues. O sea, hay muy barato y muy caro. O sea, no es que hay puro caro. Imagínate, ahí sería un problema. Pero bueno, claro, habría que ver. Porque a lo mejor venden muy buena ropa de playa. Y por más que sea cara, a lo mejor te gusta, Crick. Y como va a ser para un día muy especial y va a ser solo un outfit, pues... ¿quién sabe? Puede ser. Ahí tenemos que ir de shopping y podemos tirar un par de historias en Instagram que la gente nos ayude a elegir. Así que si nos sigue en Instagram y cuando tiremos la historia, pero no falta nada. ¿Faltan dos días? Pues ya mañana yo hago la maleta, loco, y ya tú vas a empezar a viajar. Pues el jueves en la tardecita yo creo que ya te veo, ¿eh? De ahí nos reunimos todos y vamos de shopping a romper todo para la noche. Porque el evento es el mismo jueves, ¿no? No sé cuándo es el evento. Habría que preguntarle a Martín. Le tengo que preguntar a Martín. Pues yo, la verdad, te repetamos. Martín, cualquier duda. No tengo papel en el baño, le pregunta a Martín. No, sí, no, Martín está para todo. La solución, loco. Te soluciona todo. Sabe todas las respuestas de la vida, del trabajo, de todo. ¿Qué haremos sin Martín? Pero bueno, esa es una buena pregunta. Realmente es una muy buena pregunta. Y a veces yo me lo pregunto cuando estoy solo, ¿eh? O sea, cuando estoy aquí manejando el carro y eso, me pregunto, ¿qué haría yo sin Martín, loco? O sea, pero lo preguntamos en serio. La gente se debe reír. En serio. Y debe decir, qué exagerado. Pero lo decimos de verdad. No, de verdad, porque Martín nos facilita un montón de cosas. Demasiadas cosas. O sea, en serio. O sea, yo cuando me iba de viaje con Martín, loco, yo no me preocupaba por a qué restaurante vamos, no me preocupaba por reservar, no me preocupaba por los taxis, por nada. Él ya arreglaba todo, loco. Ya sabíamos que a las 3 venía el taxi, a las 7 íbamos para acá, a las 9 íbamos para acá. Ya estaba todo arreglado. O sea, te facilitaba el viaje, loco. Él siempre está trabajando, loco. Todo el día trabajando, hermano. No hay descanso para Martín, pero bueno. No hay descanso. ¿Cuándo descansa? De hecho, yo esta mesa que tengo ahora, que estoy mucho más cómodo, cuando hicimos una cosa, le dije, Martín, quiero esa mesa. ¿Listo? Me dijo, el martes te llega a tu casa. ¿What the fuck? Dije, yo ni... ¿Y llegó la mesa que quería? No. Martín, el duro, loco. Es un duro, sí. Cuando veíamos enfrentamiento acá, Meta que está sufriendo 24K, que se está parando muy duro. Freddy que le pega un par de disparos a la cabeza, lo quiere revivir, saca la MP40, pegue. ¿Podrá o no podrá? Freddy que le va por izquierda, que le va por derecha, pero se lo termina llevando, pegue. Y revive a su compañero. 24K, que veía muy bien, habíamos dicho, termina eliminado mientras... terminamos a hablar de Martín, que nos viene facilitando muchísimas cosas. Y sí, loco, es correcto. Y vimos ahí a 24K que se fue y otra vez Meta lo reventó. Y ojo que llega Nahuara a la parte de Bullseye. Y cuidado porque Meta viene de matar a 24K. A lo mejor Nahuara escuchó los plomazos. No lo creo porque parece que no están al pendiente. No andan como un animal cazando a otro a la lejanía. Pero parece que está muy, muy cerca. A lo mejor Meta sí que vio a Nahuara y tiene que buscar la manera de no arruinar esa escuadra que mató enfrentándose a Nahuara. Mejor que lo sigan, sí, pero que no se delaten porque puede ser un problema porque son 4 contra 2. Entonces ya 24K murió dos veces por parte de Meta. Parece que andan en los mismos sitios porque fíjate, en la partida donde Nahuara reventó a Meta, andaba Meta, 24K y Nahuara, y ahora también están aquí en otro mapa. Parece que andan en rotaciones muy similares en diferentes mapas. O sea, que andan por ahí rotando siempre. Aquí está Cartel Sur, ojito, porque mira, ya tienen 6 kills. Esta gente, la verdad es que yo creo, habría que ver cuántas kills se habrán hecho Cartel Sur, pero es una escuadra que está sumando muchas kills por partida. Eso me gusta mucho, que siempre que lo enfocan, tienen 3, 4, 5 kills. O sea, no andan campeando, andan viendo a quién matan. Y cuidado porque está TVT aquí en la casa camper generando muchas paredes y está Dragons llegando por la parte de arriba de pick, metiéndose a la casita de la iglesia o el colegio. No me acuerdo cómo es que se llama esa, pero se están metiendo por ahí. Camper.
la casa camper y fíjate cómo se ve de vacío. Hola. Se ve vacío. Todo. Totalmente vacío. O sea, Nahuara está en observatorio, Meta está en Bullseye, Clock Tower vacío, Hangar vacío, Catolicigua vacío, Bimasaki, Plantagenet, Riverside, Keratown, Capetown, Mars Electric. O sea, las escuadras, hay tres escuadras en peak y los demás como que andan con un solo jugador, puede ser, no tengo idea. Pero rarita, rarita partida, porque quedan 10 escuadras y todo el mapa está vacío, Puni. Están todos por fuera, es raro. Bueno, pero también es una de las primeras, es la primera zona, es la que menos pega, entonces nadie se preocupa cuando vemos que Ronald intentaba bajar a uno de los integrantes, a Julio de Dragon, pero no lo terminaba bajando. Hay dos Julio, está Julito de Lee y está Julio de Dragons. ¿Serán? Yo pensé que eran los mismos, son dos Julitos totalmente distintos. Pues habría que ver si... Yo creo que sí tienen que ser distintos, porque si son los mismos click, no creo que puedan jugar en dos equipos al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, serán el jugar, más duro. Cuando se enfrente Dragon con Lee, jugaba con los pies, ¿no? Era el mejor jugador del mundo. Jugaba con el teléfono y jugaba con la compu y se quedaba campeando ahí con un teléfono mientras mataba con la compu. Y así, si eso pasa, loco, imagínate cómo sería. Pero bueno, aquí está el equipo de Kong que ya está cazando al equipo de Dragons que está en la casa del techo roto, en la parte de Peak. Y ojito porque Kong siempre está ahí. Siempre que lo han enfocado en Bermuda, no sé por qué razón, siempre se la pasa por ahí. Es su sitio, ahí genera paredes y pues le ha ido medianamente bien porque siempre las escuadras pasan por ahí. O sea, siempre uno viene por fuera de zona y se mete por campo abierto. Entonces Kong siempre los anda esperando. Pero bueno, la partida llega a su minuto número 10. Aún quedan 10 escuadras vivas. Lo que pasa es que hay 29 jugadores vivos. O sea, se mataron un montón. Casi ya la mitad de los jugadores. Entonces, pues esta partida se va a parecer mucho a una que vimos hace rato. Donde como que no se mataron hasta que llegó el final y vimos el combate fuerte, fuerte. Sí, se han matado un montón, pero aún no hemos visto esa guerra intensa que no se detiene. Aquí ya se relajó, ya se calentó la cosa y ya se enfrió. Así que pues, espérense que en cuestión de minutos, yo digo que un minuto y medio o dos, ya cuando cierre la zona, las escuadras se van a enfrentar ahí en peak. Porque fíjense, está TVT, Dragons en otra casa y Kong, que ya está avanzando a la del medio. Así que yo creo que ahorita van a empezar a matarse y se va a poner buena la cosa. Porque, a ver, enfoquen el mapa un momento. A ver si pueden poner el mapa rapidito ahí. Mientras ahí WoW le mete un tiro, no creo que llegue a demasiado eso. Fíjense, ya las escuadras se están metiendo a zona. De a sí, poquito. Un minuto y medio, entonces sí, aproximadamente va a pasar eso para que empiece la guerra de verdad. Ya nada más está Boss Yair bien lejos, está Meta también desde lejos. Pero los demás están adentro, así que prepárense porque se va a poner buena la cosa. Ahí está. Uf, ya se va a poner muy buena. Va a estar complicado porque va a haber muchos equipos cerquita y va a haber muchos enfrentamientos en simultáneo y ahí se puede complicar un poquito. Ahora no entiendo por qué Paddy se mantiene en la zona de Enker. Claro, nene, ponete bajo el techo, pero si te cae un meteorito y te termina derribando. No queremos eso, queremos un enfrentamiento totalmente con todos los jugadores vivos. Solamente dos equipos que terminaron eliminados, 29 personas que se están disputando para ver quién puede lograr el Buya. Ya hemos tenido unos Buya más que interesantes. Tenemos la cuarta partida, solamente nos quedan dos partiditas más, una en Kalahari y otra en Purgatorio. Veremos quién será el que se lleva la cuarta partida. Muchos candidatos, pasa que hay muchos equipos vivos, puede ser para cualquiera esto, Donato. Es correcto, yo digo, las partidas de hoy están buenas, sí, pero ninguna exageración, ¿no? Ayer, es que God jugó ayer, ¿y qué pasó? Que God es que ya parece que lo hace en cada día que le toca, pero hemos visto varios bullas, sí, pero no con demasiadas kills. No sé cuál fue el equipo con más kills de estas partidas de hoy con un Buya. Creo que no quiero decir un número porque realmente ya lo olvidé, pero no fueron demasiadas, así que no fueron demasiadas, creo. Dragons ganó una partida, luego consiguió un buen top y aún así no estaba en el top 1, entonces significa que no sumó muchas kills. Cartel Sur hizo muchas kills pero no ganó. Entonces Kon también hizo una win pero creo que no demasiadas kills. Entonces las partidas de hoy están buenas, sí, porque hay mucha acción entre los equipos, pero el equipo ganador no consigue 20 kills como God. Entonces, a lo mejor faltan unas cuantas partidas más y podremos ver algo como eso,
pero ya pasó el minuto y medio, gente, y ya arranca aquí el primer combate. Nahuara contra el equipo de Kong. Para que vean, vean cómo Tornado mueve la cara, vean cómo Tornado mueve esos ojos, vean la cara de concentración al máximo. Hashish tumba a dos de Kong con dos bombazos. Tumban a Hashish, Dragon lo tumbó y Dragon lo confirma. No sé en dónde estaba Dragon, pero pobre Hashish que perdió la vida en combate. Y siguen tumbando gente, Dragon desde la casa del hueco con el francotirador. Le arruinan el ranking de kills a Hashish. Dragon full eliminado, le cayó un drop encima, loco. Le cayó un drop encima y mientras pasaba eso, se fue con al cielo. Se fue Pollo al Pollo cielo. Al cielo. Es correcto, y quedan ya 8 equipos nada más, Puni, y ya creo que aquí debería empezar la guerra que no se detiene. Tremendo francazo que le pegan a Paddy en la cabeza con el AW, espectacular. Arranca el rusheo y Silly se defiende con un francazo en la cabeza igualmente, para que respeten, para que avisen que vienen llegando, Puni. Y arrancó el combate de TVT contra Dragons, aunque parece que se van. Bueno, será cuestión de ver el transcurrir de los segundos para ver si se van. TWT que se quiere quedar. Los dragones que retroceden porque también se suman a Guará y es la mejor decisión que pueden tomar en este momento. 3 kills para los dragones que empiezan a recibir gente por el lado derecho, que es nada más y nada menos que TWT por el lado izquierdo. Por el lado derecho lo tienen a los chicos de Guará. Complicaciones porque quedan encerrados en un triángulo de la muerte. Guará que va adelantando de a poquito un par de paredes porque adelante tienen a Metapeji que está muy complicado, un par de granadas que detona Tornadito que no puede impactar. Lo agarra el chico Nahuara, el saca del tiro y lo termina derribando Tornado. Pero se nos va Nahuara, increíble. Pega, que pega todo, se lo lleva 5 kills. Parecía que el rush era 100% de Nahuara, pero Meta se lo lleva. No puede ser Meta, que la verdad, mira, ha tenido partidas muy malas, pero lo hemos visto muy preciso a la hora de enfrentarse contra otra escuadra. Hace rato lo vimos con 24K, lo vimos con el propio Nahuara. Al final cometieron un error, pero esa fue la venganza de Meta contra Nahuara. Esta vez dijeron, no, nos van a matar, ni lo intenten. Y ojito porque TVT en esta partida los veo pegando duro con esos francotiradores que tienen 0 kills, sí, pero que han matado a un montón de gente y no consiguen confirmar la kill, eso sí. Pero bueno, aquí tumban a 2 de TVT. Y cuidado porque hay también 2 de Dragons en el suelo, si no me equivoco. Ya WoW confirma 1 y Dragons se nos va. Dragons se nos va en el top 6. Ahora, parece que la cuarta puede que sea la vencida para el equipo de Cartel Sur, que por ahí los veo en la parte del medio del mapa. También está por ahí Fusion, que tenía tiempo sin verlo porque parece que morían en el top 12 muy, muy rápido. Fusion que consigue un par de kills ahí. 4 equipos nada más. Kaylor que está con el AW. Peyton que también anda con AW. 2 jugadores que se caen. Kaylor que fue tumbado. No me digas que lo confirmaron. ¿Dónde estaba Kaylor? Estaba afuera de la casa. ¿Cómo fue que se murió? No lo sé. W Click que se va. Queda nada más Meta, TVT y Cartel Sur, si no me equivoco. Ojito porque Fusion está completo. Ojito porque la coach quiere que ya por fin salgan de ese top 12 del día de hoy. Ojito porque ya va a arrancar el rusheo. Parece que nada más quedan 2 de TVT, 3 de Cartel Sur y 4 de Fusion Puni. Y esto es el combate definitivo. ¿Será el combate final? Y sí, quedan 3 equipos. TWT, que quiere ir por el Buya. Del otro lado lo tenemos a los chicos de Fusion. Y Cartel Sur, que también está buscando su Buya. Fusion que ya no va a quedar en lo más profundo de la tabla, que si no, será ocupado por los chicos de Pollo. Danta que empieza a pegar. TWT que está sufriendo. Peyton que lograba la kill y lograba bajarlo. Lo termina confirmando el Diablo del otro lado. Lo terminan eliminando a TWT. Cartel Sur en su momento. Pero es un 4 contra 2 en este momento. 11 kills. Lo que sí tienen muchísimas kills, un puntaje exquisito para esta cuarta partida. Quedan 2 partidas más. Novi 9 que está sufriendo por esos retros, una granadita que puede marcar la diferencia. Novi 9 que termina en el piso, el Diablo que lo terminaba bajando con la de 2 tiros, guarda el Diablo que termina esquivando todo, le llegan por detrás, lo quieren derribar, pero queda encerrado entre varias paredes.
queda Dark del otro lado, no, Vino que termina totalmente eliminado, el diablo que está observando si vienen por adentro, si vienen por afuera, Dark que termina en el piso, se transforma en un 2-2 en este momento, puede ser para cualquiera, los chicos de Cartel Sur que van en busca del Buya, Josy que va tirando un par de paredes por detrás porque no quiere sorpresa la zona que se va cerrando lentamente, Peyton que está observando a ver si viene por izquierda o viene por derecha, le vino no por izquierda, empieza a vivir los pasos, pero creo que lograron revivirlo, le va con pistola, no, le va con la Uzi, bueno, Se metió de frente, lo termina bajando nuevamente. Peito queda mucho caos. Tiene un fracaso. Uno para uno, uno para uno. El otro lado queda el diablo. Uno para uno. Puede ser para Fusi. Puede ser para Cartel Sur. ¡No! ¡Sí que no lo puede! ¡Se lo termina llevando! ¡Festeja Fusi este! Para Fusion Gaming. Se termina llevando el Buya, estaba en la última posición y ahora se acomoda en la tabla. Nah, Guaraloco, no ha tenido la posibilidad de ganar el equipo de Cartel Sur, loco. ¿Cuántas partidas se han quedado así, a nada? Desde Kalahari en el top 2, en Bermuda como top 3 y luego en Purgatorio, no sé, bueno, en el Purgatorio fue top 11 en la quiebra. Pero ahora otra vez en Bermuda un top 2, no puede ser posible, loco. No ha tenido la posibilidad de ganar. O sea, sí ha tenido la oportunidad, pero no la suerte, loco. Nagua, hermano. Cuando contra dos, no lo pudieron encontrar. Estuvieron merodeando. Pero lo hicieron súper bien. Al final bien, sí. Se los comió la zona, pero eran 2-4 y no les importaba. Hay que ver la replay, porque es que Cartel Sur lo hizo súper bien. Muchos equipos lo hicieron súper bien. Y ojito, porque tuvimos un ganador espectacular al final. Fusion están ganando equipos que la verdad no me lo esperaba, ¿eh? Fusion ya por fin lo pudo hacer. Y ojito aquí el comienzo nada más de Breakhead contra el equipo de Wolf Crew. La verdad es que estaban ahí dándose duro. El chamo de Wolf Drago los fulminó a los cuatro él solito y pudo salvar a su compa el TDH como micro TDH. Y aquí W Click contra 24K, otra vez que se enfrentaban, otra vez que los hacían añicos. ¿Por qué? No sé, parece que el equipo de 24K siempre sufre con ellos. A ver, es un combate muy, muy reñido, porque vean, aquí al final se decidió en un 1-1, y en vez de usar la MP40, decidió usar la Uzi. O sea, fíjense, esa Uzi realmente está muy potente, que la usan hasta más que una MP. Y aquí, sí, de verdad, Nahuara arrancó espectacular, Puni tumbando a dos con una granada hashish, pero había tanta gente por ahí cerca, con francotiradores y con todo, que se robaron un par de kills, que reventaron a Tornado, que reventaron a hashish, y al final eso le afectó muchísimo a Nahuara, porque es que perdieron a un jugador clave como hashish, que lo venía haciendo muy bien. Y aquí, Dragons contra TVT, Dragons que también tenía un par de kills, TVT que venía insano, y este combate que la verdad es que fue un poco triste, la verdad, porque el rusheo de Nahuara no fue el mejor, la zona se los iba comiendo, Tommy se metió con la escopeta, Tornado se metió y recibió, fue un escopetazo en el pecho, y eran así 3-2. Es correcto, 3-2, y fíjate, otra vez uno de Dragon desde muy lejos mató a uno de Nahuara. O sea, siempre hay algún carroñero viendo desde lejos. Eso le afectó mucho a Nahuara en esta partida. Y lo mismo pasó con Dragons. Lo mismo que le pasaba a Dragons, le pasó. O sea, lo mismo que hizo Dragons, le pasó a ellos, porque estaban ahí contra TVT y había gente desde lejos picoteando, metiendo tiros por aquí, metiendo tiros por allá. Y Dragons se nos va en el top 6 de esta partida. Luego, aquí ya se puso el combate final. Cartel Sur contra el equipo de Fusion. Eran 4-2 y terminó siendo un combate al final de 1-1, pero la zona se los comió a todos. Peyton aquí, si fuera metido ese francazo, lo fuera casi tumbado, igual no lo fuera terminado de matar. Y aquí Josy solamente se quedó esperando que saltara el diablo y al final se murió. Y la coach celebró. Mira, ni siquiera ganaron y Peyton fue el MVP con 6 kills, loco. Es que hizo muchas kills Peyton. Hizo muchas kills. Andan bien, bien matones hoy el equipo de Cartel Sur. Andan bien, bien matones. Se hacen más de 6 kills por partida. Fácil, 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 fácil. Y pues nada, gente, dejando. Pero con tantos bullas. Con tantos bullas y con tantas kills, pero. Con tantas kills, era al revés.
Hermano, están así de ganar, loco, así. Tienen que llevarse un bulla hoy, sí o sí. Igual si no gana, no pasa nada. Pero que sigan matando a todo ese montón de gente, loco. Espectacular. Gente, dejando el like, compartiendo el en vivo, siguiéndome a mí en todas las redes, siguiéndome a Puni en todas las redes, a la Copa Donato igual. Y vamos a ver tweets, porque ustedes usaron el hashtag Copa Donato en Twitter. Así que, tweet en pantalla. A ver qué me dice mi pana Armando, que creo que lo vi hace unos días. Ojo, es que Armando me suena. Hashtag Copa Donato, disfrutando como siempre de la Copa. Sí, mi hijo Milán, porque está durmiendo. Ahí está, ¿viste? Algún día espero castear la Copa junto a ti, Donato, y junto a Puni. Grandes crack, vamos, Nahuara. Muchísimas gracias, Armando, loco, por siempre estar pendiente y siempre andar tuiteando. Tu hijo Milán está dormido, está mimiendo a mimir top 12, el hijo de Armando. Y ojito, pues, porque el chamo quiere castear algún día. Ojalá, ojalá, ojalá se dé la oportunidad, hermano. A ver, a lo mejor es un duro casteando y no sabemos. A lo mejor lo podemos invitar a un torneo en mi canal ahí para probarlo y ver tal vez un talento oculto. Ojo, puede ser que sí, y tal vez su hijo Milán también castea, ¿eh? Atentos, quién sabe, padre e hijo. A ver, Crick, cuando tu hijo nazca, ¿sí lo volverías caster o no? ¿Yo? Sí. No, qué haga lo que futbolista, quiera. Futbolista. No, qué haga lo que quiera. Si quiere ser bailarín, arquitecto. ¿No? Lo que sea, lo que sea. ¿Qué pasa que si se hiciera futbolista? ¡Ojo! ¡Opa! ¡Opa! Don Martín, qué facha. Ojo, qué facha. El famoso Martín. Copa Donato, las vacaciones son una mentira. No existen, al menos para mí. Ahora no estoy en la playa tomando el sol. Guiño, guiño. Esa foto reciclada, Don Martín. Increíble. Nunca hay vacaciones para Martín. Realmente sí hay, sí que hay. Sí que hay, porque yo me acuerdo que jugábamos una época en la que yo estaba viciado al Brawl Stars. Jugábamos unas 4 o 5 horitas diarias, así que con Martín, así que vacaciones no tenía, ¿eh? Recuerdo que no contestaba los correos por jugar Brawl Stars conmigo, así que para que vean, yo creo que esas fueron sus vacaciones. Desde que me vine aquí a México, pues solo jugamos una vez y ya no hemos jugado más, pero cuando estuve en Argentina, jugamos como 4 o 5 horas diarias al Brawl Stars, loco. Iba para la casa y nos juntábamos en el sillón y ahí jugábamos todo el día, loco, jugábamos todo el día y comíamos. De hecho, una vez te llamamos, creo. Y ¿sí? Aquí con Donato jugando para estar. Estamos ahí viciosos, loco. Pero bueno, ahí está. Hay que ver la tabla a continuación, gente, para ver cómo están esos equipos después de 4 partidas jugadas. Es correcto, Cartel Sur tenía que meterse ya. Tenía que meterse, Puni. Si no se metía, loco, es que de verdad iba a ser muy triste. Que... Pero mucha se hicieron que... muchas, ¿eh? Se hicieron muchas para meterse en el top 1 y tener 107 puntos. Se hicieron muchas, muchas kills. Nahuara top 2 con 78, empatado casi que con Dragons, que tiene 76. Ahí está con eSport con 7-1. Boss con 60 en el top 5. Luego está por ahí WClick con 55 puntos en el top 6. Los Lobos en el top 7 con 54. 24K con 53 en el top 8. Fusion en el top 9. TVT en el top 10. Breakhead en el top 29. Top 29, digo. Ah, 29, está bien, está bien. Y Pollo otra vez pasó a estar en el top 12, pero hace rato estaba en el top. No, pues... Estaba top 11, era top 12. Es que Pollo es muy celoso de su posición. No quiere... No quiere que se le quiten el top 12, ¿no? No, top 12. TP top 12, ¿no? Siempre. Mira, aquí ya vi la replay. 12 kills hicieron Cartel 12. Sur. Muchísimo. Muy bien, pues sacaron un bulla. Un bulla... Y un poco más, porque consiguieron el top 2. Sí, un bulla y un poco más. La verdad, muy bien. Fusion ganó con 3 kills. Un bulla es un bulla, gente. Sean 3, sean 2, sea 1. ¿Hemos visto un bulla con una kill? Creo que no, ¿verdad? O tal vez creo que... ¿Vos sabés que una o dos kills? Creo que sí. ¿Vos sabés que creo que sí? La semana pasada. La semana pasada. Mira, yo siento que en la primera, la copa que hicimos, Brasil ganaba con 15, 20, 25. Ah, y pero estaban locos. El primer bulla de la TAM creo que fue de 3 kills, loco. No, pero fue un bulla. Y los brasileños ahí se reían porque el equipo de ellos había quedado top 2.
pero como con 18 kills. Es como que le damos ternura, ¿no? A ganar. Sí, es como, están empezando a andar en bicicleta, qué lindo. Sí, hermano, algo así. Gente, vamos a ver la imagen de los mapas. Eso que dijo Puni me puso un poco triste porque realmente tiene razón. Siempre se burlan, ahí está. Pues todavía nadie ha repetido bulla, pero fíjense, hemos visto ganadores nuevos. El Dragons, que creo que no había ganado, la verdad, no recuerdo. Kong sí que había ganado, creo que sí. Boss no había ganado, si no me equivoco. Y Fusion, tal vez sí, tal vez no, no sé, estoy confundido. Pero repetidos no tenemos el día de hoy y ya arranca la penúltima partida. Yo siento que este sí es el día donde más me ha dolido hablar. Y no sé cómo lo estoy soportando, pero gente, si no hago más streams el día de hoy, entiéndame, pero es que me lo están pidiendo a gritos, loco. Si no lo hago, me funan, me fulminan. Cartel Sur cayendo en asentamiento, Fusion Gaming cayendo en ruinas, Dragons en laberinto, Nahuara contra Breakhead peleándose por el barco de Santa Catarina. Atentos que ya arranca el primer combate. Hashish con la de plasma intentando buscar la forma de conectar unos cuantos balazos por ahí. Tommy que decide irse para atrás. Y parece pues que el equipo de Breakhead se va a quedar con el barco. Parece que son los verdaderos piratas. Aunque veo que hay uno de Breakhead con 30 de vida y no tiene curas. Parece ser así que a lo mejor sí. Es complicado ahí. Son los verdaderos, los pirata gar, ahí buscando. Es correcto, están ahí buscando, ¿qué busca un pirata? Un tesoro, ¿verdad? Un tesoro. Pues están buscando un tesoro y el Nahuara podría ser el tesoro, pero hay que reventarlo. Es como el refrán ese, como el dicho, no quiero oro, no quiero plata, quiero el tesoro que tenés entre las patas. Pero por ahí tenía un cinturón. Claro, quién sabe. Sí, o quién, qué sé yo, no sé. Pues bueno, hay que pensar para no pensar mal, hay que pensar mucho y tratar de encontrar otra respuesta a esa frase de Puni, ¿verdad? Tal vez estaba parado y entre las patas tenía un cofre en el piso, entre los pies. Puede ser. O puede ser que estuviera parado en el círculo donde estaba el tesoro y había que picar. Claro, estaba la X. Claro, estaba el tesoro entre las patas, era la X que estaba ahí. Ok, viste. No hay que pensar mal, gente, hay que darle la vuelta a la tortilla. Pero bueno, aquí aparece 24K que están vivos. Qué bueno que están vivos todavía. Ojalá que no se consigan contra Meta o contra Nahuara, que son los personajes que siempre se topan en la parte de Kalahari en el día de hoy. Porque, bueno, no recuerdo qué habrá pasado en los otros días. Pero Meta ya ha matado a 24K un par de veces el día de hoy. Aquí está Meta, pues está medio cerca. Si van hacia la izquierda, sí los consiguen. Pero no están tan cerca como yo me lo esperaba. Entonces, bueno, sí, desde ahí se puede ver un poco, no sé. Meta, esperemos que le vaya muy bien en esta partida y nada, que la gente esté pendiente porque ya estamos en la recta final del día número 5, mañana es el día número 6 y después arrancamos la semana que viene con ya la final presencial con mi pana Puni y yo sigo pensando, ¿quién va a ser el primer invitado de ese lunes que viene? ¿Presencial? En Argentina. ¿Se sabe o todavía no se sabe? Creo que no se sabe, loco. Presencial es complicado, pero hay que ver. Claro, Martín se está tomando sol, está de vacaciones y sí. Claro, si Martín está ahorita en la playa, no sabemos quién va a ser el invitado. A ver, aquí la culpa no fue de los invitados. Lo que pasa es que Martín estaba en la playa y no los invitó a ninguno. Tal cual. Él los dijo que sí, pero no, es mentira. Es mentira, loco, no puede ser posible, Martín, ¿por qué hiciste eso, loco? Y aquí hay un combate, Fusion Gaming contra TVT, empiezan lanzando una bomba, no conectan ninguno de esos perdigones, de esas balines que tienen las granadas adentro, de esos plomos que traen, y cuidado porque ya tumban a Darkseid, y Dantas intenta matar a uno y lo confirma, Luke ya está en el suelo, Franco ya está en el suelo, pero Hades tumba a Novi y Yoshi tumba a Hades. Parece que es un combate 2 contra 1. Y parece que ahora es un combate 1 para 1. Yoshi contra Ross. Yoshi contra Ross. ¿Podrá o no podrá? Ross que se va a curar. Yoshi que también se cura. Pero Yoshi en desventaja anda sin paredes. Y parece que sí lo salvó a través de la pared.
pues atentos, porque es un combate ahora 2 contra 1, y esto puede ser una buena jugada para Ross y para ponerla en su Instagram, o puede ser cualquier jugada y morir. Atentos, porque lo bajó a uno, puso la pared agachado, le ruchea uno más, pero Yoshi se lo lleva. Y Fusion, que acaba de ganar una, y creo que ya tiene más kills que en la otra partida. Ah, yo pensé que la chica tiene más kill que Pollo en todas las partidas. No, loco. Podría ser, ¿no? Puede ser, pero mira que hay otro combate, Puni, ¿eh? Meta Gaming contra Breakhead. A ver qué pasa, Puni. ¿Qué pasa con Meta? Meta que lo estaba buscando. Breakhead, el oso, que no es nada perezoso, viene al ataque y al rusheo intempestivo. Box, que está desde abajo tratando de rushar. Cartel Sur, que empieza a pegar. Y los chicos de Fusion, que terminan eliminados por nada más y nada menos que Cartel Sur, que hace kill por todos lados. Ellos van caminando, como vos te encontrás una piedra, ellos se encuentran una kill. Pega el que está pegando muy duro. Trata de hacer daño ahí a la distancia. Los usos en la parte de abajo y arriba Meta. ¡Qué buen disparo que acaba de pegarte a Pío! Pollo también, que pierde un jugador. Lo terminan bajando a Camo. Y Meta, que prepara la granadita. Saben que los ositos están por ahí. Lo que hace tapé, tuvieron. ¡No, qué atrevido! Porque va por la guadaña. Parece la parca misma. A puro guadañazo. Meta termina eliminando a los ositos, cariñositos. ¡Tapete! Para el lado de la chimenea. Tapete ahí, la piel del oso, que la ponen ahí en la sala de la casa para que la gente vea que reventaron a la escuadra completa. La verdad, Breakhead sí que se motivó un poco, no te voy a mentir, se motivó un poco. ¿Sí? Y aparecen por aquí los lobitos contra los dragones. Ese combate de animales, aunque los dragones pues ya... Y esa jugada wow de poner la mina y comértela, la clásica 17, la de Jair. Ojito, porque ya después de eso se ponen muy nerviosos. Arranca a Dragons con el rusheo, aunque Drago confirma tumbar a uno y Joker tumba a otro. Pues creo que la táctica de la mina fue a propósito para que Dragon dijera: ay, chamo, se quitó la vida con la mina. Pero no, parece que se pudo proteger. Y atento, porque son 4 contra 1 y Paddy, no puedes escapar, mi amigo. Lo siento mucho, Team Dragon se va en esta partida en el top 9. Si Paddy se la hace, loco, yo literalmente me voy de la Copa Donato ahora mismo y dejo a Puni casteando solo. Es correcto, porque no podía. Lo aposté porque no había chance. No había chance de que dejara a Puni solito. Team Dragons, que se va. Y ya quedan 8 equipos vivos, 28 jugadores en pie. Y aquí está el equipo de 24K. Bueno, como que dice, el equipo nada más está Predi, porque sus compas están afuera de la zona. No sé, lo mandaron a él para tantear la posición, ¿solito? El perímetro, para ver si había... Para mí sí, viste el típico, anda a la esquina a ver si llueve. Bueno, lo mandaron a él a la esquina a ver si llueve. Ah, no, eso es cuando te agarran de gira. A ver si las gallinas pusieron huevos, ¿eh? Anda a ver si las gallinas pusieron huevos. ¿Así se dice en Venezuela? Cuando sí, te quieren agarrar de gil. Sí, como que para que, como que estás estorbando mucho, ¿no? Claro. Andale, esa gallina pusieron huevos, loco. Acá en Argentina dice, anda a la esquina y fíjate y ves si llueve. Y vos decís, ¿por qué en la esquina? Claro, solamente porque los que se van a fijar. Claro, y te vas allá lejos, te vas del grupito, porque van a hablar sobre algo que no te interesa o que no puedes escuchar. ¿Es anda a ver si la gallina puso un huevo, loco? Es verdad. Y bueno, por ahí puso un huevo, por ahí no. Veo chicos de 24K que todavía están todos vivos. Mirá si puso un huevo. Tenés que ir con la noticia. Puso un huevo. Y mirá si va a la esquina, llueve. Claro, vas a ver si puso un huevo. Vas con el huevo y le dicen, mira, aquí lo puso. Y te dicen, anda a ver si puso otro. Y ahí ya, ah, bueno, cuenta, ya está. ¿No? Ya te das cuenta ahí. O un huevo de oro. La gallina de los huevos de oro pendiente, porque puede que sea uno de estos equipos que está aquí. Y en efecto, Zeng con la core, o bueno, mejor dicho, Jordan con la UMP, tumba a Hashish. Y ojito, porque también tumba a Tornado. Lo que anda pegando Jordan con la increíble UMP, un arma que es completamente rota. No sé qué le hicieron, pero ahora pega más que nunca y es un poco más precisa. Y atento, porque Hashish está con el Franco intentando matar a Arturito. Pero ojito, porque 24K está aplastando a Naguara. Solamente los vio llegar y fíjense lo que están sufriendo. Aquí está intentando Jordan, ya confirma la kill de Tornado. Y atentos, porque empieza el rusheo y Naguara se podría ir muy temprano de esta partida otra vez, como lo hizo en la anterior. Así que pendiente, perro caliente. Ojito, porque ahí está Hashish con la UMP. Freddy que tumba a Ryan. Es un combate, creo que Hashish contra el mundo. Hashish
tumba a uno, se queda con cuatro paredes pendiente, que Hashish puede tumbar a otro, pero la zona se lo va a comer, se va a querer curar, agachado por aquí, agachado por allá, se va a curar con las paredes, empieza el rusheo, se le meten y Nahuara que se va bien temprano en esta partida y 24 va que va sumando 6 kills ya, Puni. 6 kills para 24K. ¿Qué cambio que ha tenido 24K de esa primera fecha que lo hemos visto, en el cual no daba pie con bola, le salían todas las cosas mal, con el nombre de Artur, ¿cuánto era? Artur. Era Artur, un nombre muy cariñoso que no producía temor ni intimidaba a los rivales, claro. Vos te llamas Artur, te rushea un tal Artur, vos le das un beso y un abrazo. Cuando lo vemos a Kehler ahí desde abajo, qué raro sería verte, Donato, también con la cámara desde abajo, ¿no? Uno la costumbre de ver siempre la cámara de arriba. Claro, pues, fíjate. Lo hace más cachetón, ¿no? Lo hace más cachetón, pero fíjate, los que suelen poner la cámara así suelen ser jugadores de competitivo, no sé por qué. O sea, yo he visto stream de torneos de Fortnite y así, y se ve como tiene la mano ahí jugando. Yo, pues, para obviamente que la gente me vea mejor, me pongo la cámara aquí de frente, ¿no? Para que se me vea mi cara. Pero imagínate que narre la Copa Donato y lo que se ve hace así, loco, que se ve así, loco. Viendo así, loco, la Copa Donato. Espectacular, pues no lo haría. Pues se ve bien, no voy a decir que se ve mal, pero yo me acostumbré ya a poner esta cámara. ¿Sabes por qué? Porque pues yo me influencié de mucho de Willy Rex, de Rubius, de Juega Germán, de Fernanfloo. Ellos ponían siempre la cámara aquí de frente para que tú los veas. Entonces por eso fue que yo pues me inspiré en ellos y mucha gente lo hace así por ellos. Y aquí entonces, ojo que ponen a Goku. Goku que fue el crack. Y así como fue el crack, lo tumbó a Arturo y ojito. Ah, no, tumbaron fue a otro, me confundí. Goku tumbó a uno. Y Goku lo va a confirmar. A no ser que se lo roben. Ahí está, lo confirmó. Ojito, Goku contra dos, ¿eh? Goku contra dos. Ojito, Goku contra dos. ¡Goku! No. Yo puse 20. La cámara de frente porque dije, si entran y no se asustan y se quedan, suscriptor fiel. Ahí está, ¿viste, ya está, loco? Pasan la primer prueba de fuego, decir, no, ahora si se asusta y se va, bueno, no tenía. Solo falta que te pongas la cámara profesional. Es que no la puedo conseguir. ¿La conseguiré allá? Pues, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? Si te vas a quedar 3 días, no creo, ¿eh? O 2, no sé cuántos días. Hay que ir caminando a comprar la cámara, que hace un vía crucis. No, pero digo, si te lo fueras planeado mejor, bueno, mientras te iba a decir eso, mejor enfocamos y hablamos. Dale. Sobre este combate. Diablo, con un escopetazo en la cabeza. Ahorita lo hablamos, pero te tengo una sugerencia o algo que fueras hecho si fueras estado ahí pendiente sobre eso. Bueno, ya parece que el combate se calmó. La cámara la puedes comprar desde aquí, o sea, desde allá la puedes comprar. ¡Martín! Pues yo compré la cámara desde Argentina. Martín me la compró, de hecho. ¡Martín! Desde Argentina. Vamos a decir a Martín que nos ayude, pero al que no lo pueden ayudar es a Yao, porque lo terminan derribando. TDH que queda solito, se termina yendo de la carpita. El lobo solitario que termina eliminado por Gemeta. Peje, que termina pegando. Quedan 5 equipos, 15 kills. Cuando hablábamos de la cámara, la acción la ponían los jugadores en la mejor copa de PC de toda Latinoamérica, la Copa Donato. Porque Cote terminaba en el piso. Darku que lo va a querer revivir o lo va a dejar morir. No, lo terminan reviviendo a Cote, porque desde arriba Carter solo estaba castigando. Gol que le saca brillo a su Wop Picker. Terminaba derribando a Gin. Vamos a ver si lo pueden confirmar. Desde arriba siguen castigando los jefes que van llegando por el otro lateral. La zona que se va cerrando lentamente, como si fuera totalmente letal. Y sí, lo es totalmente letal, aunque en una menor medida que los chicos de Carter Sur, sigue siendo letal. Mira, Carter Sur, ya lo tenía Kehler allá arriba, lo terminan eliminando. Lo terminaban bajando, todavía no lo terminan eliminando. Con que está en enfrentamiento, F7, que empieza a disparar. Cote, que sigue vivo, disparando. Salamente queda Darko, prepara la granadita, la tira. Uy. No le puede dar. Qué mala suerte. Puede venir el Buya Carte Sur, que están maldecidos. Todavía no lo pueden hacer. Esa granadita, cagó la granadita, tira Donato. Uy, loco, ojito, porque lo siguen intentando. No hay chance de que no lo intenten. Ahí está, se llevan a otra escuadra más.
8 kills de Cartel Sur. Yo siento que si clasifican estos locos de aquí, le darían una pelea a God, porque es que God también se para duro así con, como ellos. Muchas kills todo el tiempo. Y atentos porque yo quiero ver un combate entre God y Cartel Sur pronto. Ojo que enfocan a Kader, que ya tiene 2 kills. El Diablo, que también pasa desapercibido, pero tiene 4 kills espectaculares. Quedan pocos jugadores vivos. Está Meta campeando ahí en la garita. Está Kong en la parte de abajo. Yo confío. Démosle la fuerza a Cartel Sur. Kaylor, no fallen los tiros, por favor. Pégaselos a los muchachos. Diablo, que ya se nos va. Mientras decía que les iba a ir bien. Pero aquí Meta a Mimir. Meta a Mimir. La doble de gol. Lastimosamente Meta se nos va. Y atentos. Combate 3-3. Combate 3-3. Y ya por fin. Ya por fin. Puni. ¿Qué cantan? ¿Qué cantan? Para Cartel Sur, el más asesino de esta noche desde el 2018, de la mano de Putin, festeja el Uya con una estrella arriba. ¿Qué le pasó? Se ha desmayado, se ha desinflado. El gallo se me fue de verdad, ya mi voz se está muriendo, loco. Uy. Loco, ya por fin, loco. Ya por fin. Se hicieron otra partida con más de 12 kills. Para ser específico, 12 más una. Increíble. Creo que se vio la emoción de Kaylor, ¿no? Ya por fin. Ahí se vio cómo gritó. Vamos a ver las replays, gente. Tremenda partida, loco. Es que ya por fin. Creo que ya esta, fin, sin duda alguna, fue la mejor jornada para el equipo de Cartel Sur. Sí, una partida quedaron en el top 11, ya lo sé, pero las otras partidas mínimo top 3, y queda otra partida más que va a ser en Purgatorio. Aquí se vio el combate entre Rost y dos jugadores de Fusion, que al final Yoshi saltó con la espada como un auténtico maníaco y se lo llevó. Y pues aquí el equipo de Fusion empezaba la partida con 4 kills, pero con 2 jugadores nada más. Y aquí cuando Meta estaba rodeado de gente, estaba por ahí con que se asomó con y se fue con, estaba debajo el equipo de Breakhead, que la verdad es que se la jugó al meterse ahí, pero bueno, es que esa casa de ahí siempre es un problema. Aquí con la katana, el loco reventando sin piedad, es que quita 200 en la cabeza, es demasiado. Y Breakhead, por abusador, por meterse donde no debía, lo mataron. Y aquí el equipo de W Click, bueno, no es W Click, este es Wolf, pero lo que pasa es que se ponen WC, pienso que es W Click, Wolf contra Dragons, que los desintegraron, y Paddy, que quedó contra el mundo. Y yo aposté que si los mataba a los 4 me iba, pero porque sabía que no había chance de que los matara a los 4, y aquí le meten tremendo escopetazo, lo dejan bien tocado y después se lo llevan, creo que fue con la Kingfisher. Así que el equipo de Dragons se nos fue temprano. Y aquí Nahuara, cuando se encontró contra 24K, que la verdad es que desde el primer momento de que se vieron, Nahuara empezó a sufrir, porque 24K encontró la posición perfecta, encontró el arma perfecta, la UMP con mira al 4, reventando con el defecto en la cabeza sin fallar. Y es que Hashish no podía solo contra el mundo. Arturo se le metió y con la escopeta lo mató. Y Nahuara se fue bien temprano en esta partida. Un poco triste, pero bueno. Y aquí los animales del Cartel Sur, imparables. Con ese francotirador de Kaylor, con esas granadas de Peyton, con esa escopeta de Diablo, rompiendo lo que se movía, todo lo que se meneaba, todo lo que respiraba, iba a desaparecer en este final de partida. Y nada más quedaba Darkus, que lo intentó, pero se le metió Diablo con la escopeta y lo mató. Una cuádruple que se hizo el animal. Y aquí, ya decíamos, tienen que hacerlo. No hay chance. Diablo se regala. Diablo lo matan. Pensé que los iba a mufar por haber hablado de ellos, pero no. Parece que la mufa no funcionó. Menos mal, porque yo quería que ganaran. Aquí Gol se hace la doble. Kaylor dijo, no, eran mis kills para el ranking de kills, pero no pasa nada. Y aquí rápidamente, 1. Rápidamente, 2 y 3. Se cayeron. 4 kills de Kaylor, otra vez. Se cayeron al instante. Ahí está, MVP Kaylor. ¿Por qué será? Porque habrá quedado vivo, ¿no? Porque Diablo también se hizo 4, pero murió temprano. Así que, pues, lo siento mucho, Diablo. No puede ser el MVP en esta partida. Kaylor se lo lleva. Y, pues, ya por fin, loco. Ya la gente lo pedía a gritos. Kaylor.
Keyler. Alguien pone en el chat, alguien que me recargue 30.000 diamantes. A ver. Ah, yo le cargo, que me pase el ID. Pero le puedo recargar, okay. 29 nomás. 29.000. 29. Yo pensé que eran 29 diamantes nada más. Le puedes recargar a 29.000. ¡Multimi! Gente, que le pasen el diamante de ese chamo. El diamante. El ID de ese chamo que quiere que le recarguen diamantes. Ahorita el chat full de puros IDs de Free Fire, loco. Hermano. Qué buena partida, y vamos a ver unos cuantos tweets para relajarnos un poco de la tensión, de la emoción de esa partida. Así que, primer tweet, ahí está Chantal, piso 2T, anda viendo la copa estos dos chamos, y bueno, Chantal creo que es la que está con gorra, que está ahí, así que es una chama. Hashtag Copa Donato, aquí en mi casita, bien Agustín, viendo la Copa Donato junto a Osvaldo, G6, Osvaldo tuiteó ayer, loco, mira, vele la máscara. Es verdad. Qué buena máscara. Osvaldo tuiteó y se juntó con Chantal para ver la copa. Espectacular. Vamos, TVT. Cuenta como dos viewers. Ahí está, dos viewers, loco. Dos viewers en un solo teléfono. Es mala idea. Saquen el otro teléfono. Saquen el otro teléfono. Son los mejores casters. Un saludo a mi amiga Mónica. Fíjate, Puni. Si todos vieran la copa individualmente o cualquier directo de nosotros, fueran, nah, bueno, se triplicaría el número fácil, ¿no? Imagínate. Mira, que van. Una vez me acuerdo, estaban los chicos de Náhuara, no me acuerdo qué torneo, que era de, no sé si era algo oficial, y estaba todo Náhuara ahí etiquetado, diciendo, acá Pune haciéndote el aguante, eran como 10, pero miraban de un tele. Claro, loco, imagínate, 10 espectadores, es un montón, loco, un imagínate montón. Que de 10.000 que te están viendo, hay más de 1.000 que están viendo tu directo en la casa de un amigo con 4 amigos ahí. Nah, guara, loco, 1.000 por 4, ¿cuánto es? 4.000. Ahí está, fueran 14.000. Mira, este es para ti, Puni. A ver, mientras tiraba el dropcito para la gente, acá lo tenemos ahí, que esa sonrisa, querido. Lo tenemos a Yes Mario de hoy 2. Ah, el de hoy es 2, tal vez mañana sea 3. Hashtag Copa Donato, mi primo apoyando a Náhuara desde Coahuila. ¿Cómo se pronuncia? Coahuila. 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 Bueno, sí, en Argentina los nombres son más fáciles, me parece. Ahí es bastante complicado. Saludos, Donato y Puri. Qué cara de felicidad ahí. Gracias, crack, por ver el directo, bro. Te veo feliz, así que supongo que tu equipo debe ser Cartel Sur, ¿no? Porque es que hoy está rompiendo fuerte. Esa cara de felicidad debe ser porque Cartel Sur está ganando. Y ojito, God top 2 en Brasil. Pero ¿por qué le tira al God si ni siquiera está jugando hoy? No entiendo cuál es la necesidad. ¿Por qué lo hacen? Pero bueno, hay tabla, gente. Así que prepárense. Vamos a ver cómo están esos equipos. Vamos a ver cómo está Cartel Sur ahora, Ojo. Atentos, Puni. Porque si esta partida es muy buena para ellos, a lo mejor sería el equipo que más consigue puntos en un día. En la fecha. Y eso fue, encima, tuvieron un top 11, loco. Imagínate si no fueran tenido ese top 11, tuvieran ahorita 170 puntos fácil, hermano. Uf. Uy, Andan locos los descartes el día de hoy. Durísimos, es correcto. Durísimo. Con ahí en el top 2, Náhuara en el top 3, que se quedó pegado en el sartén. Dragons en el top 4. El 24K en el top 5, WClick top 6, los jefes en el top 7, ahí hay casi un empate ahí entre 24K, WClick y Boss, está muy reñido. Wolf Creek, increíble. Wolf Crew con 68 puntazos, Fusion en el top 9, TVT en el top 10, Breakhead top 11 y Pollo quiere mantenerse en el top 12, en el top 12. Sí, para mí Pollo en la próxima fecha debería caer y poner una mina, morir todos juntos y ser el primer equipo en hacer 0 puntos en 6 alas. Sería, es correcto. Sería increíble, ¿no? Claro, sería el primer equipo con menos puntaje en la historia. Pues habría que ver, ¿no? Porque yo siento que, a ver, si hace 0 puntos ahorita, sí. Pero yo siento que no va a ser 0 puntos, Puni. Yo siento que va a ser lo de siempre. Van a brillar justo cuando no hay chance. Van a brillar justo cuando no hay chance, loco. ¿Quién va a ser lo de siempre? Media kill, ¿no? 3 puntos. Vamos a ver la imagen de los mapas. Mataron a un enano, parece que le dieron un punto en vez de 2. Vamos a ver la imagen de los mapas, gente. Ya estamos
en la recta final y... No repitieron pues, bulla. Aún no, loco, ¿eh? Aún no, no aún sabemos. No. Pero, ¿quién sabe qué puede pasar? No sabemos si puede ocurrir. Si no gana un equipo otra vez, uff, significa que mañana van a pasar cosas que no esperamos, ¿eh? Porque si hoy gana un equipo que aún no ha ganado y no repite bulla a nadie hoy, a lo mejor mañana va a ser el mejor día de la Copa, Donato. No sé, pero bueno, será una señal. Arranca en el mapa de... Uy, ya empezó mal ahí Breakhead. Ya empezó mal Breakhead con un jugador menos. Lo siento mucho. En la última partida del día con un jugador menos. Ojo que enfocan a Pollo contra los Lobos, ¿eh? Ojo que el combate de Pollos contra los Lobos se va a poner bueno, se va a poner picante, picantoso. Uy, yo no puedo hacer como un lobo porque es que si no se me va a romper la voz. Goku sí se para duro. Goku el más duro del día. Goku de boca. Goku se está convirtiendo en Super Saiyan. Goku que baja uno. Goku que está con tu manco. Y viene pegando re duro. Los lobitos que vuelan atragantados. Queda solamente uno de pie, si no me confundo. Goku que pega duro. Qué loco que está Goku. Y Kamo que termina en el piso. ¿Lo podrán revivir a Kamo? Espero que sí. Sí, ahí está. Ay, ojito con Goku que se motiva demasiado, ¿eh? Está loco, Goku. Está loco. Está loco. Es el corazón de Pollo. Es el corazón. el corazón que motiva a sus compañeros. Claro. Es correcto. Y atento porque tumbaron a Tuay 9 que se asomó por ahí. Lo que pasa es que como nada más es uno, buscan la manera de matarlo. Pero mira, Goku se la puede hacer, ¿eh? Goku, el animal. El animal. Sí. Ojo, mira, ya tienen 8 puntos. Y gracias a Goku. Tienen 8 puntos y el top ya serían 10 puntos, Puni. Atentos que ya no va a ser el equipo con menos puntos, Crick. Lo siento mucho, pero no va a tener ese Guinness récord. Que no lo tendrán, Crick. Lo siento. Y aquí aparece Novi con la AK-47 rompiéndole la cabeza a un jugador de meta, pero Roger se defiende. A mí no me rompen la cabeza, pero quedo contra el mundo. Iba a irse para atrás, iba a huir, pero prefirió meter y matar a los cuatro. Mató a los cuatro él solito. Es el más duro. Muy arriesgado lo que hizo. Muy súper. No tenía arriesgado. Pared y como que fue... Mira, está jugando a oscuras. Con las luces apagadas, mira, ahí le enfocaron. La cabeza flotante. Pues sí, está jugando con las luces apagadas. La cabeza flotante está jugando con la mente, con los pensamientos. Y por eso es que el personaje se mueve para adelante, salta, voltea, se agacha, pone para agachado y hace lo que sea. ¿Por qué? Porque está controlando todo con la mente. Ahí está el famoso Roger con 4 kills, ¿eh? La verdad, muy buenas 4 kills. Meta que consigue quedar vivo, pero queda con 2 jugadores. A ver, peor es morir, ¿verdad? Mira, pero... si Pollo hace el bulla. No. Uf, loco, si eso regalo pasa. Regalo 10 pases. Regala 10 pases. Ah, sí, de 1. 10 pases, uf, loco. Hago un sorteo en Instagram, no sé dónde lo hacemos. Mañana en directo, antes de la Copa. Y regalamos 10 pases, sí. Ok, mira. Si ahorita gana Pollo la última partida, mañana vamos a poner... códigos de diamantes ahí en el directo, dale. Mañana ponemos códigos. No sé si van a ser códigos de los que da Free Fire, pero a lo mejor códigos de tarjeta de Google Play o de Apple, para que ahí pues metan en su Android o en su iOS, en su iPhone, para todo el mundo. Así que, ¡Pollo! Muchos pollos en el chat, tendré que ver como para tirar energía. Es una misión, bueno, casi imposible, lo sabemos, gente, pero bueno, todo desafío... tiene que tener una recompensa. Toda recompensa tiene que tener su dificultad. Vos no vas al casino y solamente por mostrar tu cara bonita vas a ganar dinero, ¿no? Hay que hacer una apuesta de valor. Es correcto. A ver, mucha gente gana dinero con su cara bonita, pero no apostando en otras cosas. ¿Sí? No, por lo menos yo. ¿Tú no has ganado nada con tu cara bonita, Crick? Creo que no, loco. ¿Cómo que no eres multimillo con tu cara, loco? ¿Era la cara? Uy, cómo no lo supe. Increíble, pero bueno, aquí vemos a 24K que siempre en Purgatorio se la pasa ahí. Yo no sé cuál es la táctica. Si ya lootearon la parte de abajo y luego se ponen ahí arriba, pues se respeta la táctica, ¿verdad? Pero un poco rara, así que es. Y ojito, ojito porque aparece por aquí Nahuara, que lo veo en problemas ahora porque está rodeado de gente, hay equipos arriba. Es que tiene gente a la izquierda y a la derecha. Es raro la opción
la alternativa que tomó Nahuara, porque mira, lo terminan bajando a Ryan, tornadito, cara de preocupado, dando un par de indicaciones, Ryan que ya está de pie. Claro, si vos te vas por el medio, te castigan de la derecha, de la izquierda, lo castigan los dragones, lo castigan los bosses, y sí, muchacho, tendría que haber buscado por otro lado, pero ¿qué le vamos a discutir a Nahuara, uno de los mejores equipos de Latinoamérica, que aún así logra llegar vivo? ¡Ay, Ryan! Esa pared, para costado. Ojo, para costado. Tommy se la comió entera y nadie se entera. La lanzaron desde arriba. Increíble. Pues Dragon hace un segundo estaba en lo más arriba. Pero Tornado dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí nadie se mete. La cara de Tornado cuando tumbó a dos dijo, mate a dos, métanse. Poja, métanse. Y se metieron ahí rápidamente. Perdió igual la vida Tommy. No pudo aguantar. Lo salvaron, pero lo terminó bajando otro más. Pero no pasa nada porque ahí Nahuara lo sigue intentando. Tú me has Tornado, no sé de dónde. Tornado que pone cara de concentración aún estando en el piso tirado. Está más concentrado que nunca. Y cuidado porque Nahuara, a pesar del problema que tuvo, parece que medio la libró. Más o menos porque pudo defenderse de Dragons. Y Dragons ahora se quedó con muchos jugadores menos. Y están dos, pero están arriba. Entonces no sé qué pueda pasar aquí. Pero Nahuara creo yo que le pudo ir peor. Y está bien entre comillas, Puni. Está bastante bien, te digo, porque... Pero ahora no entiendo, todos los dragones... ¡Uy, no! Cartel Sur sufriendo cuando decíamos que podía romper el récord de puntos. Lo terminan castigando, cero kill, solamente queda gol. El último que brilla vale oro, podrá salir vivo de ahí. Trata de correr y los chicos, los jefes que van a castigar a Nahuara. Pero guarda que de arriba los chicos de Dragon pueden hacer... ¡Uy, hija! Chilla pegando todo, capa. Le tiran un par de paredes, pero no termina confirmando. ¡No, se lo roban desde arriba! Los dragones que hacen la propia maldad. Mala decisión para los jefes que intenta bajar cuando sabe que hay dos equipos peleando. La verdad es que esa decisión es un poco complicada. Yo en un torneo prefiero quedarme un poco resguardando la zona, ya que no quiero buscar problemas. Y más si sé que Nahuara casi que pierde la vida por completo, porque Dragons bajó la montaña y después Nahuara se defendió. Entonces, la verdad, esa jugada fue extraña. No entendí. Si tienen un coach y el coach les dijo, métanse. La verdad es que ese coach deberían quitarlo de una vez, porque yo creo que ningún coach dice, rushen, hay cuatro equipos ahí, métanse en el medio de todo. Pero no. Creo que no hay ningún coach manejando a vos, diría yo. Entonces, ahí está uno que está en la barrera y tiene a los de Dragons arriba. Y Hashish sabe que está ahí. Y el chamo sabe que Hashish está ahí. Le clavó una bomba de 160 y lo va a rushar sin miedo. No le importa, pero agarra la pared antes de morir y se lo lleva a Dragons. Y mira, Hashish, es que la verdad, Hashish, esa jugada, Hashish... Rarísima, loco. Parece una jugada de los de boss, la verdad. No sé. Yo sé que lo dejaste bien tocado, pero, loco, aguanta. Sé paciente. Así como Kayler tumbó a uno y no fue a rematarlo porque sabía que le iban a matar, así tenías que haber hecho esa jugada. Pero bueno, Dragons consigue una kill más de Nahuara. Dragons va a conseguir la kill de boss porque ellos fueron los que nos tumbaron. Y entonces, pues, no sé qué va a pasar aquí. La verdad es que este combate ha sido... pérdidas para todos, para Nahuara, para Dragons y para vos. A ninguno le ha favorecido este combate. ¿Consiguieron kills? Sí. Sí. Pero ahora son tres escuadras que tienen nada más dos jugadores cada uno. ¿Y qué pasa? Que probablemente hay una escuadra completa por ahí con mejor loot que ellos, con todos los jugadores enteros, en mejor posición, y cuando vea que nada más vienen dos llegando, los matan en cuestión de segundos. Así que, pues, digamos que este combate fue completamente... innecesario, Puni. Innecesario. Totalmente arriesgado, innecesario. Una situación complicada, pero bueno. Por ahí, al final, la suerte le termina sonriendo y le da una buena posición. Y esas kills que lograron hacer, 2, 4, 3, 5, las que pudieron ejecutar, le termina sumando buenos puntos y sobre el final terminan... aprovechando. A ver, si Pollo tiene los cuatro vivos, para mí me parece fantástico que se vayan eliminando jugadores del resto de los equipos. Serían cuatro Pollos contra dos de cada equipo. Hay que pensar positivo. Podría ser una buena
un buen momento. Ahí la gente escribiendo pollo quieren los regalos. Yo sabía que querían los regalos. Por lo menos así vemos cómo le tiran el apoyo a pollo cuando Cartel Sur está complicado porque le empieza a llegar la gente de meta. Uno contra dos. Roer que va adelantando. Gol que no. ¡Ay, esa granadita! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué buena cobertura ahí en la escalerita! ¡Ay! ¡Se la come! ¡No! Tiene un máster esquivando. ¡Ay! ¡Todo capa! ¡Se tira! A ver qué hace. Pared de por medio. Lo va a intentar. ¿Pero cómo lo va a intentar levantar? ¿No ves que estás pvpeando, querido? ¡Lo tenés adelante! ¡Cabeza! ¡Cabeza! No es cierto. Un suspiro. ¡No pasa! Está gordito, por eso no pasa por la pared, pero termina confirmando. Ahora sí, establece el 1 versus 1. Empieza a romper las paredes. Se está echando un botiquín. ¡Qué desesperación! ¡Oh, no tiene bala! ¡Lo está luteando! ¡Te va a romper las paredes! Ahora sí, le va a pegar un fracaso. ¡No le puedo dar! ¡Le rompe la cabeza! Y lo termina eliminando, Carlos. ¡Loco! Casi que la hizo. Casi la hacía, Dios mío. Tuvo la oportunidad. Se lanzó de la garita porque tumbó a uno y lo iba a rematar. Lo consiguió rematar, pero se curó y no puede ser. Creo que ni siquiera pudo lootear su token antes de morir, loco. Lastimosamente, lo que decíamos, loco. Si Cartel Sur hacía una partida medianamente buena, iba a ser el equipo con más puntos de un solo día. Pero creo que es que había que hablar. Así como nadie ha podido superar a GOT en kills en una partida, nadie puede superar el récord de kills el récord de puntos de un equipo en un solo día. Que no sé quién lo tiene, ¿verdad? Pero debe estar entre GOT entre GOT y Virus Gaming Fácil. Y Nahuara diría que tal vez, y entre Cartel Sur. Y nada más quedan dos de Dragons contra uno de Nahuara, que al final solo quedó uno a pesar de todo lo que pasó. Creo que Boss se fue, no tengo ni idea si murió, no sé, me perdí por ahí. No puede ser, loco, no puede ser. Gorila aplasta pollo, Nahuarita que se va eliminado en la novena posición. Los pollos encima los confirmaron. Otra vez Goku. Levantemos las manos para darle fuerza. Esos pases, esos diamantes no se quieren ir. Ojo, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa a Goku? Ojo, está la fuerza, se la estamos dando la fuerza. Está yendo para el planeta de Namekusain. Vamos, agarre fuerza Goku, ya por lo menos está convertido en Super Saiyajin, pelo amarillo, color huevo, todo relacionado con el pollo, va bordeando por el costadito. Creo que Goku fue el mejor jugador de pollo, muchísimas kilos hoy. Uy, loco, sin duda alguna sí que fue Goku, desde la partida de Purgatorio que vimos hace rato, sí. Cuando tenía 4 kills y él estaba solo contra el mundo, nos dimos cuenta que Goku tenía algo y no nos habíamos dado cuenta antes. Y hoy ha hecho que Pollo, a pesar de que están en el top 12, pues no estén tan mal en el top 12, porque él se hizo un par de kills. O sea, si no fuera sido por Goku, probablemente tuviera Team Pollo en el top 12, pero con unos 5 puntos, 6, no sé, porque mataron ahí un enano y a alguien más. Entonces yo creo que si no fuera por él, mira, quién sabe, estuviera más mal todavía. Y eso que no se puede estar más mal, pero bueno, ahí está. Aquí está el equipo de 24K. Vimos en un segundo a, creo que fue Breakhead, que nada más le quedaba a un jugador. Y ojito porque Goku viene por fuera de zona sin miedo, con muy buen loot. Lo que pasa es que ya lo estaban cazando, lo dejaron a 12 de vida. ¡Qué mala suerte! No es posible que te consigas a un jugador justo viniendo por ahí, loco. Eso es mala suerte. Tenía muy buen loot, loco, y justo le pasa eso. Qué mala suerte. Ya va la partida por el minuto 12 más 1 y subiendo 7 equipos vivos, 17 jugadores ahí en pie y pendiente porque Dragons tiene 7 kills. Atento porque a lo mejor repiten bulla, quién sabe, pero aquí está el mapa de Purgatorio reventado por el Danger. Se veía horrible. Mira, meta que nada más le queda un jugador, estaba cruzando el puente, bueno, el mar, mejor dicho, ya llegó a la otra punta, va a llegar a la costa y también está TVT cruzando al mismo tiempo y está 24K por ahí cerca y el equipo de Con también está muy cerca, Puni. Atento porque se pueden enfrentar los tres al mismo tiempo.
Se pueden enfrentar, puede haber un triple enfrentamiento. Encima están completos todos. 7 equipos que quedan con vida. Acá hay olor a humo, se ve que están prendiendo fuego a la isla. Acá en Rosario prenden fuego a la isla. Ay, y el humo no da alergia a todo. Se siente el humo, GT Sur. Afecta a todas las fosas nasales. Es increíble cómo nos va secando la garganta, sobre todo cuando tenemos que relatar. Pero tenemos enfrentamiento. Arturo que lo logra derribar a Franco. Franco que logra derribar a uno. Pero Meta se lo roba a Franco. Acá hay disputa de territorio. Disputa de kill. Y Tehuete del otro lado que empieza a castigar. Meta que se lo termina llevando a Ross. Acá no hay Ross. Se lo terminan comiendo. Lo terminan aliquinando. Del otro lado lo tenemos a Predi que quiere dar la palabra. No la palabra del señor. La palabra de guerra. La palabra de destrucción directamente para los chicos de Tehuete. Breakhead que no aguantó campearla. Por eso se lo terminan llevando. Tehuete que tiene solamente 2 integrantes. Meta que se va tirando un par de paredes y Glue parece un pingüino en el medio del polo ártico. ¿Será que podrá aguantar ahí? Y hay mucha gente. La zona que cierra en un descampado. Todavía quedan 6 equipos, mucha gente con vida, Donato. Es correcto, queda mucha gente con vida. Estamos llegando a la recta final del día 5 de la Copa Donato. Gente, los equipos tienen que darlo todo en este último momento. 24K, TVT, con eSport, Meta Gaming y Boss que andan por ahí, que se ve en el mapa. Creo que queda otra escuadra por ahí que no la veo bien, pero queda otro equipo. Eso sí es correcto porque nombré a nada más 5 y son 6. Así que me falta uno. Y cuidado porque, bueno, TVT lo veo ahí medio bien. Están como en el borde y qué manera de tumbarlo, pero parece que fue otro jugador con Baltu. Mató a Arturo con la Cort, nunca mejor dicho, y pendiente porque Pret está ahí a punto de matar al último de Meta, que más bien aguantó muchísimo y si sigue vivo, la verdad es que es el más duro, el más indestructible, no hay chance. Vean cómo rompen esas paredes, pero ¿cuántas tenías? ¿Cuántas paredes tenías, animal, que tienes paredes infinitas? Ya, se quedó sin paredes. Para de Mimir, lanzó como 15 paredes ahí, loco. Creo que habían 2 escuadras rompiéndole todo ahí y de repente 24K se hace la primera kill. Que looten el token entre los 3 porque hay más loot que todo lo que tienen durante toda la partida looteando. Y cuidado porque la última escuadra que faltaba era la escuadra del Team Dragons, que el Team Dragon ganó una y a lo mejor repite. No lo sé, pero mira, el único equipo que tiene que ganar esta partida para que no se repitan bullas tiene que ser 24K, Puni. Porque ya Kong ganó, ya Dragons ganó y ya los jefes ganaron. Así que igual es muy poco probable que gane 24K porque nada más son 3. Pero veamos qué ocurre, porque los de Kong son 4. Parece que la maldición de que no repitan bulla nunca va a ocurrir. Siempre tiene que repetir bulla al menos un equipo y Puni siempre tiene la razón. Nunca ha fallado, nunca. Hasta el día de hoy no hemos fallado. Veremos si podemos acertar en esta. Lo tenemos a Baltu. Baltu que tiene gente adelante. Lo tenemos concentrado ahí con Cábala. Siempre con el Jordan en la frente y con el Nike en el pecho. Marcando la pipa de la paz. Acá no hay paz que valga porque Bosse se termina yendo eliminado. 24K que le marcó la hora de defunción. Le dice hasta acá llegaste. Llegó tu vida. No tenés que vivir mal. Los Dragoricos adelantando de a poquito. Fadi que va recibiendo un poco de daño. Un par de paredes que le van salvando la vida por ahora. Baltu que también adelanta. Un par de granadas, esa granada parece buena. No, ¿cómo? Se agacha con la corre, empieza a romper las paredes. ¿Cómo rompe paredes? Tehuete que se nos va. Eliminado en la zona. No lo elimina nadie, solamente la zona. La zona puede ser. Mirá el gran figura. Rompe paredes, un par de tiros. Y al lobby, 24K sigue con vida. 24K con los dragones. Los dragones también se lo van eliminados. Pues yo no veo en el mapa todavía. No, ahí se los termina yendo, desaparece. Parece una ilusión óptica. Solamente quedan 2, 24K y con contra uno. Jordan que aguanta, Jordan versus Jordan, es la gorra contra el jugador, pero le demuestra que la gorra pega más duro. Del otro lado que hace, uy, qué bueno, cabecero que la acaba de pegar, se lo derribera llevando con y canta este. ¡Buya! Para con Meta, loco. Plátano para todos lados, canta Buya, el último del día.
Repitieron, no había chance de que no repitieran. La verdad es que 24K tenía un jugador menos, si no me equivoco, mucho menos loot. Entonces, pues, eso fue lo que ocurrió, gente. No había ninguna posibilidad y, pues, nada, tremendas 6 partidas que vimos el día de hoy. La verdad, estoy muy, pero que muy contento por lo que pasó. Y ya estamos llegando a la recta final. Hace falta que nos saquen la cuenta de las tablas, pero primero hay que ver las replays. Las replays, cuando estén listas, si las tienen ahora, loco, es que son los más duros, hermano. No, ¿verdad? La tienen, loco, es que no es posible, hermano. Son unos robots. Aquí se ven las últimas replays cuando el equipo del Team Pollo comenzó matando a 3. Ojo, Goku Esport estaba reventando a todo lo que se movía. Nada más quedaba uno de los lobos. Los Gokus contra los lobos. Ahí está Goku para hacerse la última kill. 3 kills él solito, reventando prácticamente que una escuadra completa. Y aquí de repente ya estábamos en la recta final, donde Kong tenía 4 kills y estaban sumando. Aquí Baltu con esta core rompiendo paredes al instante. Parece que tu VT se murió por completo para la zona de juego. No entendimos qué pasó, pero prefirieron hacer eso que dar las kills. Ahí confirman la última kill, bueno, la penúltima kill de Dragons. Nada más quedaba uno y ahí se lo llevan. Wow, no pudo aguantar mucho más. Y después un combate 4 contra 3, donde 24K sintió la presión y en cuestión de segundos se fueron a mimir top 2, ¿eh? A mimir. Para mí, yo creo... Fue la partida donde 24K llegó más lejos el día de hoy, si no me equivoco. Yo creo que sí tenían chance de ganar, pero era un poco complicado por el loot. Pero si lo fueran hecho, Puni, fuera sido pues increíble, porque ningún equipo repetiría bulla. Pero bueno, no se pudo. Aquí está el MVP, 6 kills para FT7, un crack, la verdad, con 6 kills. Un montón, creo que era el que estaba al final con la M60, ¿no? Matando a todo el mundo ahí con la M60. Ojo. Me parezco, si tuviera flequillo, tal vez seríamos iguales, ¿no? ¿A quién, loco? ¿Al logo de Con? puede ser que sí. A lo mejor con un flequillo, tal vez sí te parecieras al logo de Con. Y pues nada, gente, acabamos de ver la última partida. Tenemos ya, si no me equivoco, aproximadamente 3 horitas en vivo. Casi faltan un minutito nada más para las 3 horitas en vivo. Ahorita... ¿Qué vas a hacer tú, Puni, cuando acabe la copa? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Vas a bañarte? Tengo un evento familiar. Ok. ¿Por Navidad, loco? ¿Por casi Navidad? No, festejo... Un cumpleaños, sí. Ah, sí, es que pensé que ya estábamos en diciembre, me confundí, loco. Es que estoy muriéndome aquí pero, en vida. Pero hay gente que ya festeja, ¿viste? Se despide el año ahora. Sí. Hay gente que ya tiene su pino y todo decorado de una vez. Así que hay gente que ya está en Navidad. Cracks, vamos a ver la tabla del día de hoy, ¿eh? Creo que sí, la del día de hoy. ¿Atentos? Es correcto, ahí está. Pues Cartel Sur, Puni, sumó no como, mucho. Como 2 puntos, nada más, 3. Sí, lamentablemente. Pues lamentablemente, pero igual yo siento que habría que, ahorita que veamos la tabla general, yo siento que... Subió top, mucho. ¿Top 1? ¿Top 1 no? Sí. Sí, ¿no? ¿Será? No tal sé. Vez sí. O top 2, no tengo ni idea, pero Kong se quedó en el top 2 con 2 bullas el día de hoy. Dragons también con una buena jornada, 105 puntos. A lo mejor no creo que sea suficiente. Habría que ver si es que repiten, si juegan mañana, yo no sé, no me acuerdo. Wclick 101 puntos, 24K 96 en el top 5. Nahuara, que empezó bien, pero después un poquito en la quiebra, 91 puntos. Voces con 84, Wolf Crew con 68, TVT con 55, que hoy no fue un gran día para ellos. Fusion Gaming con 54, Pollo, que por un puntito quedó en el top 11. Qué mala suerte que no quedó en el top 12, gente, la verdad. Mal ahí, Puni, Berejeat, qué mal Berejeat, porque terminar último, no porque termine atrás de Pollo, sino porque Berejeat siempre está luchando entre los primeros 6 y verlo último, llamativo, realmente, sacando el chiste de Pollo, es llamativo. Correcto, sacando el chiste de Pollo, es verdad, Berejeat no estaba tan bueno, ahí, más o menos, pero quedar de último, a pesar de que a Pollo le fue muy, muy mal. Es sí, para decir, dicen wow. que la jornada número 5 a Pollo le costó un huevo. No, le costó un huevo a Pollo. Increíble chiste, ¿eh? Brum. Pero bueno, no sé si van a ver tweets. No sé si ya están preparando la increíble tabla.
o la dejaremos para mañana para que sea como más, no sé, más impresionante. No tengo ni idea. Yo creo que si sacamos bien la cuenta, podemos tenerla para hoy, pero yo digo, mira, les voy a decir a la gente lo siguiente: somos 24, 25 mil espectadores ahora mismo viendo esto. Primero que nada, dejando el like en mi directo, siguiendo a Puni en Buya, siguiéndome a mí también en YouTube, si no me han seguido. Y les digo, apenas acabe el directo, Puni, tú no vas a hacer más directo, ¿verdad? Ahorita. No Después. creo, tengo que preparar las valijas, Sí, es porque cierto. mañana hay que viajar, y Ok. preparar la valija, viste que lleva tiempo. Sí. Y más. Bueno, Lleva. depende de los días, pero sí. ¿Te vas a llevar Pero una sola? igual. Creería que sí, porque después tenemos la copa presencial, así que Claro. hay, son Sí, varios. tienes que llevarte ropa para Buenos Aires, ¿no? Claro. Ok, bueno, Entonces. gente, como les decía, somos 24.000 viendo esto. Ya tenemos la tabla general de todo, 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 pero les digo. Apenas el directo acabe, ya que Puni no va a seguir en vivo, ¿verdad? Yo voy a decir, bueno, vayan a verlo a Puni y después de que vean a Puni, vayan a hacer lo siguiente. Pero ya como Puni no va a hacer más directo, apenas el directo acabe, tienen que meterse todos a la página de Free Fire Awards y votar por mí en las categorías donde estoy nominado. Y donde está nominado Puni, voten por él. Donde está nominado Puni conmigo, No, voten vamos a por él. concentrar los votos en un ganador. A mí, Voten por voten en las Donato. otras, donde no estoy con Puni. Donde está Puni, voten por Puni. A mí síganme en Instagram y ya estamos. Hacemos Ahí trato. está. Lo votan a Donato en los Free Fire Awards y a mí me siguen en Instagram. Ahí está, Negocio. mira, a mí no me sigan ni en Instagram ni en ningún lado, solo voten por mí en las tres categorías y sigan, los mismos que votan por mí, sigan a Bunny en Instagram. Ahí está, trato. Y vamos a ver la tabla general, 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 a ver si Cartel Sur está ahí en el top 1. ¡Ay, chamo! ¡Dos puntos! La última partida que le fue mal. ¡Ay, Y Naguará chamo! primero. Que Naguará, a pesar de que hoy tuvo un día medio, medio, está top 1 en la tabla. Y a pesar de que God jugó ayer. O sea, Naguará realmente iba tan bien así. Increíble. Cartel Sur está en el top 2, que tuvo una jornada espectacular. Virus Gaming se queda en el top 4. Con, que también ahí subió unos cuantos puntitos. Se metió Boss en el top 6. Wolf Crew bajó. Está Dragons en el top 8. Se metieron varios, ¿eh? Se metió Dragons. Creo Sí. que, no sé si W Click estaba afuera. Habría que, a ver, yo aquí puedo ver, mira, 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 aquí buscamos rapidito, pim pam, ponemos la tabla del comienzo del directo, aquí la tenemos y aquí te digo, mira, salió Icon Gaming de la tabla, salió Newstar, salió Neo Esport, Uf. salieron esos tres, se metió W Click, se metió Team Dragons, W Click que tenías, estaba en el top 20 Opa. y se metió en el top 9, o sea, los verdaderos duros. 24K, top 21 y se metió en el top 12. Ahí, casi nada. Habría que ver qué equipos van a jugar mañana, pero hay unos que creo yo, Puni, que ya están descalificados. Si no me confundo, loco. ¿Quién Creo juega que sí. mañana? Mañana juega el grupo B y el grupo C. O sea, ya no juega más nunca TVT. TVT quedó descalificado. Eliminado. Fusion quedó descalificado, creo. A ver, habrá que checarlo aquí. A ver. Ay, loco, creo que sí, ¿eh? No, Fusion. Creo que Fusion no, todavía no. Creo que sí, loco. Ay, Dios, hay varios equipos que se El fueron día a que tenemos mimir. mañana. Ay, loco. Ay, loco. Bueno, gente, la verdad es que fue un directo espectacular. Ya hay varios equipos que quedaron fuera. Fuera de la Copa Donato. Vamos a ver la tabla de MVPs. A ver si Keyler se metió en el top 1. A Yo ver. digo que sí. ¡Truce, ¡Oh! ¡El animal! Y señores! también Diablo, ¿eh? Diablo se metió con 28 kills. Keyler top 1 a mimir. 37 kills espectaculares. Tornado subió un Subió. poco. Vega está empatado con Diablo, pero ahí está en el top 5. Pues nada. Felicidades, Keyler Crack, demostrando que eres un duro, demostrando que te paras, pero súper bien. Ahí está, casi 40 kills. Es un montón, así que, pues nada, ¿qué más que decir? Que felicidades y que sigan las kills, que sigan las partidas. Tremenda jornada para Carter Sur. Dos partidas malas, pero cuatro partidas ultra buenas. Así que, bien ahí, bien ahí, bien ahí por ellos, Puni. Yo estoy muy contento por ellos, la Yo verdad. también, muy Y feliz por por Keyler ellos. en especial, porque yo lo conozco a él. Entonces, Sí, bien ahí, yo Crick. lo conozco a Keyler, que ha sido uno de los fundadores de Poyo. Ojo.
Ojo. Claro, cuando estábamos dato. En la otra plataforma, ¿te acordás? En la N, en ¿sí? un torneo, como no podíamos, como ya estaba GOT y yo era de GOT, y iban varios con GOT, iba Foquito, todo. Entonces, la historia. Es que le ponemos GOT, no, estaba Paragui, Kehler, Aquiles y Juanpa, el de TK. Y ahí formamos Pollo. ¿Qué roster teníamos en ese calidad. Momento? Oh, buen roster, loco. Tremendo, tremendo. En esa época seguramente estaban duros, estaban duros. Pero bueno, gente, aquí se acaba el directo número 2 que hemos hecho de la Copa Donato en esta semana. Mañana es el último de la semana. Y la semana que viene, nunca había dicho tantas veces semana, arranca la gran final. Sé que mucha gente pide GTA. Ya sé, GTA en un rato. Ahorita voy a comer y después prendo GTA, ¿sí? Para que sepan. Pues nada, gracias a la gente por ver, gracias a la gente por compartir, por dejar like, por apoyar a Puni, por apoyarme a mí, por apoyar a todos los equipos. Y los veo mañana. Esperemos que tengamos invitados, Puni, porque mañana, mañana sí. solamente narro una partida y a mimir. Así que eso, cracks. Cuídense mucho y los veo mañana con otro directo de Copa Donato. Adiós. For my outfit, Versace on my wrist.